Saludos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Cronómetro Cero, un martes más que arrancamos a partir de ahora, 2 horas de televisión en directo para buena parte del archipiélago canario. Gracias por estar con nosotros, ojalá que quieran disfrutar este ratito de televisión dedicado al mundo del motor con todo lo que ocurre en nuestro archipiélago canario. Nos iremos un poquito a la península, pero saben que no soy partidario mucho, cuando tenemos cosas por Canarias, de marcharnos a península, pero iremos un poquitito nada más para no perder la conexión con el Campeonato de España de Rally a nivel nacional. Bueno, como digo, todo preparado, todo dispuesto, espero que el programa les sorprenda en la noche de hoy, sobre todo con poquita competición, pero eso haremos, buscar otras cosas para que sean del interés de todos ustedes y que no se duerman ni se vayan a otro canal a ver cualquier otro tipo de programa. Ojalá que se quieran quedar con nosotros en la noche de hoy. Un día especial porque vamos a hacer balance del rally más importante de la isla de Tenerife o de la provincia de Santa Cruz de Tenerife después de algunos meses que se ha celebrado y mirar al futuro qué va a ocurrir de cara al próximo año. Como digo, en nombre de todo el equipo de Cronómetro Cero, gracias por venir, gracias por vernos ahí en Lanzarote Televisión, en Biosfera Televisión, también en Gran Canaria a través de Gran Canaria Televisión, en la isla de La Palma a través de Canal 11 y, como no, todo se hace en los estudios de Canal 4 Tenerife, a 200 metros del Cabildo de Tenerife, donde están los estudios de Canal 4, no solo del canal de televisión, sino también de Canal 4 Radio. En nombre de todos, les saluda Cipriano García, gracias por estar con nosotros, saludamos a nuestra compañera Cristina, ponemos la primera y nos vamos con el rutómetro para que sepan por dónde va este rally que hacemos cada semana que se llama Cronómetro Cero. Cris, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Cipriano, bienvenidos a todos, como siempre digo, a los que nos ven a través de la pequeña pantalla. Un besito muy fuerte a mis chicas del motor, en especial a Omaira, que espero que, no sé si, no creo que lo esté viendo todavía, pero lo verá. Así que un besito a Omaira, que eres una guerrera y estamos todas contigo. Y como siempre, pues en el 647-130-110, pues me ponen el nombre, el apellido, muy importante, y desde dónde nos ven para que puedan participar en el programa, decir algunas preguntas, lo que quieran, aprovechando también que tenemos invitado especial en la noche de hoy. Y si no, pues participar en los sorteos que hagamos a partir de o si no, esta noche, pues los siguientes programas. Sí, que lo que hicimos la semana pasada se lo llevaron todos. Dos cosas para La Palma, el casco y los guantes se fueron para La Palma, los cascos, el casco para los Llanos de Aridane, ¿sí? Los guantes de Miguel Suárez, los que llevaban el rally para Barlovento, que lo llevaremos si se hace Barlovento, después hablaremos de eso. Y han venido un amigo de Las Galletas, de La Rosa, en Las Galletas, en el sur de Tenerife. Daniel Denis, era el sí, que además es piloto y de la escudería Villa Adeje. Ha venido a buscar ya el regalo que tenía aquí de Motul y que se lo hemos entregado en la noche de ahí con un regalito de un libro de Medardo Pérez y otro regalito de Champion, ya que la señora también vino, para que vayan surtiditos de regalo en la noche. Hombre, ya que vinieron, que no se vayan de vacío. Lo que pasa es que vinieron con las manos vacías, no trajeron un bizcochón ni nada de eso. Ay Dios, ¿y qué hacemos? Bueno. ¿Le pedimos los regalos otra vez entonces? No, le decimos que venga otro día a traer un bizcochón. Venga. Bueno, pues arrancamos nuestro programa con protagonistas. Tenemos con nosotros a Poli Delgado, presidente de la escudería Villa Adeje, para hacer balance de lo que fue el rally Villa Adeje y para seguir pensando en el futuro, en la próxima temporada. Está con nosotros, va a compartir plató. Hace un ratito comentábamos los inicios de la radio y de la tele, que transmitimos la primera edición del rally de Granadilla juntos. Y los 27 años que llevamos en televisión comenzamos juntos en el centro comercial en Tacoronte, lo que era Tele 21 hace 27 años. Estábamos compartiendo cositas y recuerdos de los inicios de la radio y de la tele en aquella época. Nos metemos de lleno en la competición. ¿Usted tiene previsto cambiarse de cadena? Pues se va a perder cosas como esta. Hoy no tenemos a Ricardo, que está de vacaciones, pero recuperamos a Clemente. Está todo el mundo firme, que está en la realización técnica, el compañero Clemente junto con nuestro compañero José Antonio Trujillo. Arrancamos, nos apretamos el cinturón y este es el contenido del programa de la noche de hoy, el rutómetro de Cronómetro Cero. Arrancamos los motores una semana más en Cronómetro Cero. ¿Quieres saber lo que te hemos preparado para la noche de hoy? Te presentamos nuestro rutómetro. Éxito en la organización de la octava subida Betancuria Capital Histórica 2021 en la Isla del Sol, en Fuerteventura. Prueba valedera para el Campeonato de Canarias de Montaña. Iván Armas lograba el triunfo en la categoría de turismo con el Porsche 997 GT3, mientras que Arunzu Quintero hacía lo propio en la categoría de barquetas. En el apartado de regularidad, Tim Domínguez y Taylor Rodríguez ganaron en la categoría de regularidad Super Sport con el BMW E21. En cuanto a la regularidad Sport, Rafael Márquez y Yurena Isabel Rodríguez se proclamaron vencedores con el BMW 318. La octava subida a Betancuria finalizaba con Miguel Ángel Báez y Óscar Álvarez como ganadores dentro del Trofeo 50 con el Peugeot 205 GT. El Cabildo Insular de Tenerife aumenta la subvención que concede al automovilismo de la isla. Hemos hablado con la directora de Deportes y con la consejera de Deportes del Cabildo tinerfeño. Lanzarote acogerá un año más la Copa de España de Rallys de Tierra.
serán los próximos días 6 y 7 de agosto con la celebración de la 23 edición del Rally Isla de los Volcanes. En la noche de hoy seguiremos conociendo las históricas de más pioneros en nuestro automovilismo canario, un espacio que cuenta con un gran número de seguidores en nuestro programa. El piloto palmero Miguel es rápido al volante de un coche de competición, pero también es un entendido en el mundo de los vehículos de ocasión en la Isla de La Palma. Recuerda, Taller Cutillas quiere llevarte gratis a la 43 edición de la subida a Barlovento el próximo 7 de agosto de este 2021. Solo tienes que enviar un WhatsApp durante la emisión del programa y Taller Cutillas te lleva a La Palma desde cualquier lugar de Canarias. En la noche de hoy en Cronómetro Cero hablaremos de la pasada edición del Rally Villa de GBP Tenerife Trofeo SICAR 2021. Recientemente hemos visitado las instalaciones de la Federación de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife para hablar con su presidente Francisco Negrín tras el aumento de la subvención concedida por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Este es el rutómetro para la noche de hoy en el rally que Cronómetro Cero te lleva a casa cada semana. Contamos contigo, escribe tus notas al 647-130-110. ¡Arrancamos! De lleno en el programa, nos metemos de lleno en el contenido, pero dos informaciones que no queremos que se nos escapen, o tres. Se ha aplazado, no tiene fecha de momento, la subida a Palo Blanco, que estaba previsto para este próximo fin de semana, el sábado 24, por si ustedes ven el programa repetido, lo ven por internet, que sepan de qué estamos hablando. Y se ha aplazado también, no tiene fecha todavía, se está barajando todo que se pase al mes de septiembre, es muy complicado. También el Rally Ciudad de la Laguna, dos pruebas que se han aplazado. Y lo que están preguntando todos, me adelanto también a decírselo, la rampa de Barlovento, de momento se mantiene. Mañana miércoles, digo que estamos en directo ahora martes, mañana miércoles, por si no me he repetido, hay una reunión importante de seguridad en el Ayuntamiento de Barlovento. Hemos hablado con Jacob, el alcalde de Barlovento, y nos ha dicho siempre hay que esperar al miércoles para saber qué va a ocurrir con Barlovento. Y hay otra noticia, para que no se me olvide, guapa y referente a Barlovento, que la quiero largar ya, Cristina, porque luego me olvido y es importante. Cuánto me alegra, un coche del sur de Tenerife, campeón de Canarias de montaña, está ahora mismo navegando desde Los Cristianos con Naviera Armas hacia La Palma y hacia Barlovento, para estrenarlo en Barlovento. Dime más tú. ¿Qué quieres que te diga yo? ¿El coche de...? Yo mejor no lo digo, yo quiero aguantarlo hasta el final. El Honda de Tony Gorrín lo ha comprado Julián González. El Honda Civic. Un piloto rapidísimo con el Saxo que fue de José Antonio Torres hace muchos años y de tantas manos que ha estado. Lo vende, se lo quedó un piloto de La Palma, Nobel, de Los Llanos, y se ha adquirido el coche campeón de Canarias de montaña de Tony Gorrín, en las manos de Julián González, ese piloto de Barlovento que va, como saben ustedes, cómo va. Bueno, pues, felicidades para Barlovento, para este piloto y para Tony Gorrín, que ojalá tenga un proyecto nuevo, que es un piloto rapidísimo. Ahora sí, saludamos en los estudios de Canal 4 para todo el archipiélago canario a Poli Delgado. Le hemos querido invitar, hacía tiempo ya decía Poli, desde que podamos, desde que termine el rally, queremos hacer un balance contigo de cómo fue, hablar de los patrocinadores, del ayuntamiento, del apoyo, de las cosas buenas, de las cosas malas, de todo. Y oye, buscando el hueco, tanto Poli como yo, oye, pues esta noche, y hoy ya está con nosotros los estudios, lo hemos podido coordinar para que esté con nosotros aquí en los estudios y está conociendo también los estudios de Canal 4, conocí a los otros en San Miguel y ahora pues los estudios en Santa Cruz. Poli, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación, Poli. Gracias, para nosotros, bueno, pues como siempre es un placer poder estar también en el programa y poder, bueno, pues informar a todos los aficionados al mundo del motor de los entresijos de nuestra prueba y del automovilismo general, ¿no? Vamos a ver imágenes, Poli, de lo que fue el rally, que a priori a cómo se presentaban las cosas y a cómo se complicaron hasta el momento de decir la salida, yo creo que tenemos que estar contentos de cómo salieron las cosas, Poli. Sí, bueno, la verdad que fueron muchísimas circunstancias, ¿no? Nosotros llegó, había momentos que estábamos verdaderamente desbordados de trabajo y se nos complicaba cada día, resolvíamos un problema y nos salían tres. Recordemos que estábamos en la semana en la que se levantó el estado de alarma, por lo tanto, incluso el gobierno de Canarias decía que aunque se levantara el estado de alarma íbamos a seguir con las mismas medidas, teníamos toque de queda, teníamos que preparar todo para que la gente que estaba trabajando en el rally pues pudiera el viernes a partir de las 11 seguir trabajando para poder terminar esa primera etapa y sin embargo después, pues bueno, gracias a Dios o gracias a que el Tribunal Constitucional
de aquí de Canarias le dijo que no y pudimos celebrar, perdón, los tramos, pues las dos secciones del viernes, la primera etapa completa, ¿no? Ahí vemos el tramo de Taucho, que era el primero, el tramo de Adeje, ¿no? El que hicimos en directo nosotros, nos facilitaron las cosas, el centro cultural que hay ahí, el centro, sí. Se portaron con nosotros fenomenal, estamos mezclando imágenes de las que dimos en directo y algunas de las que no vieron, como el tramo, la salida de Atobo, es la que estábamos viendo ahora mismo. Sí. Y bueno, pues enseguida seguimos preguntándole cositas a Poli, lo que ustedes crean oportuno, 647-130-110, a Cristina, que nos puede decir alguna cosita, Cristina. Pues sí, como por ejemplo, me parece curioso el mensaje que nos llegaba, como por ejemplo José Juan Murcia desde Tínser, es el que lo mandaba, dice, el pasado fin de semana nos desplazamos a Fuerteventura para la subida a Betancuria. Dice, todavía estamos alucinando, allí son capaces de hacer en 2 horas lo que en Tenerife se hace en 2 días. ¿Alguien me lo puede explicar? Mira, la subida a Betancuria, que luego la veremos, la subida a Betancuria, y veremos imágenes de ella, que estuvo nuestro compañero José Antonio Trujillo, Aritarime y Beni, estuvieron los 3 cámaras, 2 de la provincia de Las Palmas y el compañero que nos acompaña aquí en Tenerife. Poli, costó tanto que si el rally celebrara el Villa Adeje BP Tenerife, yo sé, perdí la costumbre ya. Está bien. Villa Adeje BP Tenerife Trofeo Sica. Si fuese a celebrarse la próxima semana, tiramos para adelante, Poli, con todo lo que te costó. Sí, nosotros, bueno, teníamos, digamos que dentro de lo malo, teníamos la suerte que aún en fase 4 se podría llevar a cabo, al ser un rally nacional e internacional, ¿no? Y cuando ya te metes con todo encima y cuando ya tienes todos los traslados de los equipos aquí y demás, pues ya no te queda otra que apechugar. Pero la verdad que si te ves con tiempo suficiente para aplazar y donde los equipos todavía no han hecho ese desembolso de traslado y demás, pues te lo piensas mucho, ¿no? Porque el trabajo, ya te digo, nosotros trabajamos 2 veces más para todo el problema COVID que para el rally, ¿no? Que es increíble la cantidad de circunstancias que te van saliendo y que cada día son diferentes, que vas a cada técnico es diferente y es muy, muy complicado llevar a cabo. Cris, ¿qué tú crees oportuno? ¿Alguna cosita para felicitar a Poli o algún palo para la Poli? Sí, por sí, el, siempre bueno. El WhatsApp, está preparado. Siempre eso. Bueno, las dos cosas. Este cuerpo ha aguantado un montón de 6, cosas. 4, 7, 130, 110. Poli, yo también tengo que ser un poquito crítico con el tema. Faltaron 15 inscritos. ¿Qué fue lo que pasó? Quizás el COVID también, 15, 20 coches. Sí, bueno, es que el tema es que además no sabíamos, era toda una incertidumbre. Era tal incertidumbre que, de hecho, nosotros ni siquiera pensábamos que íbamos a tener 14 R5 para salir. Sí, es verdad. Es decir, faltaban 15 coches, pero qué calidad. Exacto. Nosotros lo que sí teníamos claro, cuando los pilotos empezaban a decir, los que venían, los que no venían, la prensa, las páginas, los Facebook, yo un poco, siempre con el equipo, siempre estábamos un poco tranquilos en el sentido de, a mí quien me marca los que van a estar o no es mi jefe de parque de trabajo, porque son los que se ponen previamente en contacto con él y piden, en este caso José Pineda, y él me va diciendo, tal equipo ya pidió tantos metros, tal equipo, entonces ya vamos menos viendo. Y más ahora, como está el supercampeonato, que juegan al gato y al ratón. Sí. Es decir, aquí no estuvo Cohete Suárez, porque en el último momento el equipo de Sport & You decidió no estar de Citroën, pero él tenía todo preparado para venir, para porque venir. Lo que no quería era quedarse atrás, él lo tenía, Poli, claro. Estamos viendo que hacíamos en directo el momento de la presentación, que también para el rally fue importante y también para nosotros. Por primera vez, Poli, teníamos el apoyo de todos los ayuntamientos del sur, todos por donde pasaba el rally, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, creyó, después de haber hecho el rally Orbecame Norte, estuvimos no solo los tramos en directo, sino también en la propia presentación, que son imágenes de las que estamos viendo. Fueron circunstancias también importantes, que quieras o no, para el rally, más medios de comunicación, sí, más importancia es también, ¿no? A nosotros, cuanto más medios de comunicación hay, cuanto más se expande el rally, cuanto más noticias, cuanto más divulgación, indudablemente es muchísimo mejor. Nosotros este año hemos incluso contratado una empresa para saber la repercusión de medios que ha tenido. Y al principio no está terminado el estudio y demás y pasaba de 560.000 espectadores. Qué bueno. Entonces, ya es un poco que entre las televisiones, los Facebook y demás, ¿no? Entonces eso significa que bueno, que ya con eso también y con una empresa certificándote la audiencia que tienes y la repercusión que tiene, pues también te ayuda a vender a los patrocinadores y indudablemente es lo importante, ¿no? Viendo estas imágenes, Poli, uno no entiende, ¿no?, cómo son las cosas de seguridad. La presentación la querías hacer en la Plaza de España, sitio que tú siempre lo dices en cada entrevista, eres la envidia a nivel nacional, sí, por la entrega de trofeo, va y te lo prohíbe y nos meten en dentro del auditorio, que estaba bien. Sí. La llegada del rally, la hiciste, tuviste que hacer en la calle, la entrega de trofeo, cuando la plaza es mucho más amplia, el fondo del barranco, el aire que nos llega del barranco, un sitio único en el mundo, son cosas que no entendemos. Las cosas que no entiendes, mira, ahí ves cómo tuvimos que improvisar todo, la llegada, esto te iban diciendo de un día para otro lo que podías hacer.
a nosotros, bueno, pues nos causaba hasta cierto punto gracia, ¿no? Porque los técnicos nos decían que en la plaza no, porque es un espacio público, y en la calle no es un espacio público. Entonces, en la calle sí, pero es un espacio público que, por lo visto, el ayuntamiento no tiene que ver con eso, sinceramente no sé, porque el técnico nos negaba que pudiéramos hacerlo en la plaza, yo se lo decía. Además, Adolfo, cuando estábamos ahí, y yo le señalaba la plaza y miraba para mí y se encogía de hombros porque me decían, no entiendo esto, ¿no? De que tengamos que hacerlo aquí con ese espacio tan bonito que tenemos ahí. Es verdad, Poli, que hemos ido aprendiendo todo. Creo que incluso los propios políticos, la gente de seguridad, todo alrededor del COVID, hemos ido aprendiendo cosas. Sí, porque ni siquiera los técnicos saben, te lo puedo asegurar. Yo cada vez que me reunía con algún técnico, y sobre todo de ayuntamientos y demás, le llegaba, sobre todo, ya te digo, nosotros tenemos un protocolo COVID, que está aprobada además incluso por la Federación Española y la Federación de Tenerife. Sí. Y los técnicos le llegaban y le decían, mira, yo en fase 3 tengo que cumplir con estas normas, en fase 2, y los propios técnicos te decían, no, pero que te lo certifique alguien. Y yo, pero bueno, tienes aquí la documentación de sanidad y te dice que en fase 3 este es el apartado que tengo que cumplir. Claro. Pues no, bueno, era toda una lucha, ya te digo, nosotros tuvimos que luchar con eso, tuvimos que luchar con que el día de cierre de inscripciones era fiesta en Madrid, al otro día fueron las elecciones en Madrid, que parece una chorrada, pero claro que nos influye, la federación está cerrada. Entonces, fue un cúmulo de cosas durante toda esa semana, que nosotros, bueno, tanto Johnny Pineda, el tesorero, como yo, siempre, aparte, cuando terminamos el rally tenemos una promesa siempre de que venimos a Candelaria, ¿no? Claro. Y el martes cuando veníamos le dije a Johnny, a partir de ahora no pueden echar lo que quieran encima, que somos capaces, ¿no? Vamos a saludar a alguien, queríamos que fuese por Skype, pero está fuera de España, no voy a decir dónde está porque ya eso no le guste. Hablamos de Javi Martín, aparte de ser un amigo, porque le conozco antes de estar en las labores que ahora está, en el trabajo como jefe de marketing de una de las empresas más importantes de Canarias del mundo del motor, que es la familia Cabrera Medina. Vamos a saludarle. Yo no digo dónde está y le saludamos, porque, Poli, ¿qué sería del automovilismo canario sin la familia Cabrera Medina, sin Orbecame y sin Sicar? ¿Qué sería? Dios mío, ya lo hemos dicho, no porque ahora nos escuche Javi, sino los que nos ven habitual saben que siempre lo decimos aquí. Javi Martín, buenas noches, bienvenido a Cronómetro Cero. Buenas noches, Cipriano, ¿qué tal? No digo dónde estás, ¿no? Está muy lejos. Bueno, no, estoy en el sur de Italia. Estoy pasando mis vacaciones aquí. Y bueno, o sea que mi mujer es italiana y todos los años pues nos toca, el año pasado no pudimos estar por el tema de la pandemia y este año era obligatorio, vamos. Qué bueno, pues disfrútalo y un beso de nuestra parte, tanto de Cristina como mío y Poli, disfruta esas vacaciones con la familia que te las merece, que además no para. Mira que hay carteles, tenemos ya carteles para darle vuelta a la isla, de todos los carteles que te toca diseñar. La verdad que el tema de carteles es un tema complicado, porque cada vez se me hace más complicado, más difícil imaginar qué es lo que puedo hacer para cada prueba, y son muchas, y evidentemente son muchas pruebas que hacemos a lo largo del año, ¿no? Pero bueno, yo intento ayudar siempre a las organizaciones de las pruebas en todo lo que yo pueda, y bueno, ya estamos. Javi, estamos compartiendo hace tiempo que terminó el rally, decía Poli, una semana tienes que venirte en directo a la tele, queremos hablar contigo, hacer un poco balance, estamos hablando un poquito con ellos, pero oye, hablar del mundo del motor en Canarias, Javi, de la familia Cabrera Medina, tremendo esfuerzo, en estos momentos complicados y difíciles. Todavía no le han dicho que no a ningún rally y son momentos difíciles para todas las empresas, ¿no? Efectivamente, hemos pasado un año complicado con el tema de la pandemia, evidentemente. Nuestro sector ha sido un sector muy castigado. Al principio de toda esta historia, pues nuestra actividad fue prácticamente cero. Nos vimos de buenas a primeras con 15.000 coches, con algo que veíamos en China que no pensamos nunca que esto nos viniera a tocar a nosotros, y nos vimos de la mañana a la noche con 15.000 coches parados en nuestras campas. Claro. Gracias a Dios, esta empresa viene con un fondo bueno atrás, y bueno, Mamerto, o sea que la familia Cabrera Medina, pues, en especial Mamerto, pues apuesta mucho por el tema del automovilismo, y ahí estamos en lo que podamos ayudar. Es verdad que este año en verano se nos ha complicado la cosa con el tema de coches, pero bueno, los intentamos buscar y cederlos y ayudar en todo lo que podamos, está claro. Está claro, complicado y difícil, pero yo creo que es lógico lo que ha pasado con Sicar. Todo el mundo va ahí, Javi. Los canarios son los clientes principales con todo el turismo, pero quizás los canarios no le han fallado porque Sicar nunca le falló a los canarios. La fianza, la gasolina, otras empresas, fianza, no te dejan el coche, el tema de la gasolina. Sin embargo, en Sicar ha habido siempre una facilidad con empresas y con los canarios, que ahora los canarios se han volcado también con alquilar. O sea que lo hemos notado en el turismo, pero sin embargo los canarios han estado ahí con Sicar siempre, ¿no? Y nosotros lo agradecemos muchísimo. Es verdad que este mes de julio y agosto
estamos prácticamente con un porcentaje bastante alto de ocupación, y eso no tenemos bastante turismo de fuera, foráneo. Y es el turismo canario y el peninsular el que ha apostado un poco por nosotros, y se lo agradecemos enormemente, por supuesto. Estamos hablando del Rally Villa Adeje, el rally que es más importante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es importante también para Orbecame, tú que eres jefe de marketing de la familia Cabrera Medina, con todas sus marcas, importante un rally que a nivel nacional e internacional, que esté ahí la caravana, que esté en el cartel, que forme parte de la familia que Poli ha podido lograr con todos los ayuntamientos del sur de Tenerife, con el Cabildo, en fin, con el gobierno de Canarias, importante también estar ahí, ¿no, Javi? Mira, para mí, realizamos muchísimas pruebas al año, para mí todas las pruebas y cada una de ellas son de total importancia, todas. Pero es verdad que el Rally Villa Adeje para mí tiene una importancia muy especial, sobre todo porque es mi tierra, estamos hablando de Tenerife, es Poli, que es un gran amigo mío, y no lo sé, pero el Rally Villa Adeje para mí tiene algo bastante sentimental y me gusta mucho realizar ese rally, la verdad. Está claro. Poli, decirle algo a Javi hoy que estamos haciendo balance de tu rally que representa a la familia Cabrera Medina en el archipiélago canario. Hombre, yo primero que nada que disfrute de las vacaciones, que se las merece, que sé que ha sufrido mucho y ha trabajado muchísimo para estar ahí, y desde la escudería Villadez él lo sabe, ¿no? Agradecerle enormemente a toda la familia Cabrera Medina, a él en particular y a José Vera, que es a los que yo llamo por teléfono y estoy constantemente dándole el coñazo, hablando claro. La atención que siempre tienen con nuestro club, ¿no? Y la de predisposición para todo, para solucionar en el último momento, que siempre es cuando empiezan los problemas, y siempre han estado ahí, así que desde la escudería Vía Adeje, pues agradecerle enormemente, que disfrute sus vacaciones con su señora, que se lo merece, y que pronto lo veremos por aquí, por Tenerife o por Lanzarote, que estaremos seguro, por ahí. Seguro que sí. Javi, que disfrutes ahí en Italia, qué bonito con tu señora, y gracias por siempre la disposición con nosotros, con Cronómetro Cero, con el automovilismo, pero en especial lo también, que, Javi, con mi persona. Lo que ocurrió en La Palma el otro día, tu llamada, agradecértelo, en fin. Tú sabes por todo lo que haces, Javi. No tienes problema. Claro que sí, lo que necesitéis. Oye, sí, pero un abrazo fuerte a ti, a tu programa, y por supuesto a Poli. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Javi. Buenas noches. Y que aquí, aparte un colaborador, tiene un amigo. Un saludo. Muy bien. Javi Martín, jefe de marketing del grupo Cabrera Medina, dentro de Orbecame y todas sus marcas con SICAR, nos ha atendido, está de vacaciones en Italia y nos ha atendido estos minutitos para estar con nosotros. Poli Delgado, tengo una entrevista con el presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, que la vamos a emitir esta noche, y tengo dos entrevistas con la consejera de deporte del Cabildo y la directora de deporte del Cabildo. Ha habido un cambio en el dinero, positivamente, de 60.000 euros que da el Cabildo al automovilismo de Tenerife, pasa a 140.000, lo van a escuchar esta noche. Pero ocurre algo, que dentro de esa partida está el Rally Villa Adeje y no tiene una parte aparte como debería tener, porque es internacional y es nacional, el único rally de la provincia. ¿Cómo te lo has tomado, Poli? Bien, nosotros habitualmente nos tenían por turismo, nos sacaban de la partida de deporte, hemos presentado la documentación a principio de año para trabajar todo como siempre, por turismo, y bueno, cuando ha llegado el momento nos han dicho que no, que las cosas cambiaban este año y que se iban a pasar por deportes. Ahora estamos a la espera de que salgan las bases, que se modificaron algunas cosas en cuanto a las bases, y yo creo que ha sido positivo, entre comillas, ¿no?, para el automovilismo, que en general, para nosotros a lo mejor peor, porque tardamos más en cobrar, y ya tengo a los proveedores pues llamándome por teléfono como es habitual, cuando nosotros siempre a partir del rally a los 60 días cobrábamos del Cabildo. Ahora estamos a la espera de que salgan esas bases, pero ya te digo, creo que ha sido, digamos, positivo, porque el rally ha tirado de la subvención, no solo han puesto la del rally, que no significa que desde los 60 a los 140 el resto sea para nosotros, indudablemente que no, sino que ha tirado para que la subvención sea mayor. A nosotros nos darán la parte que nos corresponda, pero a todos los demás le va a tocar más también. Claro. Entonces eso significa que, digamos, entre comillas, para el automovilismo ha sido positivo que el presidente haya hecho esas gestiones y las hayan podido llevar a cabo, ¿no? Que yo creo que a nosotros nos tocará esperar un poquito más de tiempo hasta que, ya te digo, hasta que salgan las bases, pero creo que ha sido positivo, ¿no? Seguimos hablando con Poli Delgado, haciendo balance del Rally Villa Adeje, el rally en imágenes del Rally Villa Adeje, la caravana de Peugeot que este año estrenaba en el grupo Orbecame. Tiempo, Cristina, para los WhatsApp. Coche cero, auténtico lujo con los colores de BP.
Pues sí, antes saludaba a una de mis chicas, a Omaira, le mandaba también mucha fuerza. Quiero mandarle las felicidades a otra de mis chicas del motor también, a Miriam, que hoy está cumpliendo años. Además, un año especial porque ya ha sido mamá, está con su pequeño César y espero que haya disfrutado de un buen día. Así que para Miriam también muchas felicidades y un abrazo de parte de todas nosotras y nosotros. A través del Facebook, pues Javier Montero dice hola, buenas noches, enhorabuena por el programa. Daniel Ramírez dice Cipriano y equipo, les pido un minuto por la pérdida del gran amigo Juan Romano y mi sentido pésame para toda la familia, que correrá otra gran carrera como gran campeón. Pues un abrazo también. Nos unimos a ellos, falleció el piloto de Gran Canaria y que nos unimos a ese dolor. Sin duda. Abrazo fuertísimo, claro. Y Gregorio Carlos Suárez, a través del Facebook también, dice buenas noches, equipazo, como cada martes, pues disfrutando de ustedes y del gran invitado de la noche, el gran Poli. Dale saluditos de Goyo o de Federico, como él me decía. Felicitarle por el Rally Villadeje a la escudería, que son los mejores. Y para terminar, saludos del Chicharrero afincado en la aldea de San Nicolás. Gracias y se le echa mucho de menos. Y también Rafael Hernández de aquí, dice saludos desde Lanzarote. Un buen programa. Y Julio Rodríguez y Maricruz, pues también nos mandan saludos a través del Facebook. Seguimos hablando con Poli Delgado, haciendo balance un poco. Ya comentaba eso, las circunstancias que llevó a que le faltaran 15, 20 inscritos. Nunca pensamos tener 15 R5, que son los coches de moda a nivel mundial, podríamos decirlo de esa manera. Y bueno, pues, ¿qué ocurre, Poli, con el Rally Villadeje, con el esfuerzo? Los pilotos quieren correr, pero cuando le pones que son dos días, te dicen que tú te echas a reír cuando dices, pero bueno, ¿pero qué quieren? ¿Hacer un rally o correr un día solo, tres tramos? No sabe uno. ¿No? Sabes lo que pasa, que aquí no realmente llega un momento que no sabemos lo que queremos, ¿no? Yo recuerdo hace pues 8 o 10 años atrás, los pilotos, o por lo menos con la mayoría que vas hablando durante las carreras y tal, te decía que los rally eran siempre lo mismo, que ya estaban cansados de siempre lo mismo, que cuando llega el momento que das el paso hacia adelante y te metes en un tema de esta envergadura, ¿no? Como es hacer un nacional, donde tienes que hacer una serie de kilómetros, y al hacer esa serie de kilómetros pues tienes que hacer dos días, tienes que hacer dos etapas, pues ya ahora el rally es grande, es costoso. Bueno, pero nunca llueve al gusto de todos, ¿no? Claro. Es decir, que siempre hay alguna circunstancia por la que se quiere o por la que no se quiere participar. Yo indudablemente que las respeto porque esto es así, porque cada uno es libre de participar donde quiera. Pero sí es cierto que después, por ejemplo, cuando te pones a comparar, mira, este mismo fin de semana el Rally de Orense tiene casi 80 participantes, también del Nacional. Pero si le quitas todas las copas monomarcas que ellos tienen dentro del Nacional, tenía 21 coches. Pues quizás lo que te falta a ti, ya que teníamos 15 claro. R5, son coches de aquí. Claro. ¿Cuál es el problema de aquí? Que aquí... En Tenerife no hay ninguna copa. En Tenerife no hay copa. Las Palmas. El gran problema 11. Que hemos tenido es que años atrás, nuestra Federación de Tenerife, pues en vez de incentivar a que hubiera coches modernos, que hubiera coches nuevos, aquí lo que se incentivaba es que hiciera Grupo T. Entonces, ahora tenemos un parque automovilístico que es el que tenemos, que no podemos más, y que ahora además con las circunstancias económicas que tenemos tampoco podemos pedirle a los pilotos que compren coches nuevos. Pues está claro. Entonces, complicado. Claro, se han dado todas las circunstancias para que tengamos el parque que tenemos y menos mal que poquito a poco, bueno, pues año tras año ya ves como hay pilotos que alquilan coches, que están trayendo coches nuevos para participar, que han adquirido coches nuevos, porque la verdad que en estos últimos 3-4 años, bueno, pues ya se ve como el parque automovilístico poquito a poco se ha ido renovando, ¿no? Y esto ha sido pues no solo gracias a nosotros, indudablemente, no. También a tener la subida de Guía y Sora también en el campeonato nacional, es decir, tener pruebas FIA y Real Federación Española de Automovilismo que antes solo teníamos en Canarias y Islas Canarias, ¿no? Muy bien, vamos a saludar a otro invitado, queríamos que estuviese por Skype, pero el lío que ha tenido en el día de hoy, que ahora le vamos a preguntar en lo personal si todo sale bien, hablamos de Adolfo Alonso, que es el concejal de Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Adeje, y que menuda la que le ha venido, con el deporte y con el turismo, con lo que han vivido, uno de los municipios más importantes de España del turismo, yo diría que el más importante, y tremendo lo que hemos vivido y lo que le habrá tocado a Adolfo. Él pensó toda su vida, si algún día llega a ser concejal de turismo de Adeje, viviré como un rey, casi vive como un reino, casi casi. Adolfo, buenas noches, bienvenido a Cronómetro Cero en directo. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Tremenda la que te ha tocado, Adolfo, ¿no? ¿Perdón? Que tremenda la que te ha tocado con turismo, que era para vivir de lujo, y tremendo lo que nos ha tocado también a vivir y a ti como concejal, ¿no? Sí, nunca pensé que... Bueno, nunca pensé yo, no, nunca pensamos nadie que podíamos estar en una situación como la que hemos atravesado, una situación compleja, una situación complicada, pero bueno, es lo que toca, hay que apechugar y hay que seguir, porque otra no queda otra, es decir, la situación no es la mejor y hemos pasado momentos muy duros, sobre todo, más que nada, marcados por la incertidumbre, o sea, no teníamos claro nunca el objetivo. Y cuando teníamos un objetivo en mente, se nos trastocaba y se nos venía abajo. Todavía sigue sucediendo. O sea, todavía vivimos en una situación de incertidumbre, porque
no tenemos claro cuándo, bueno, un mercado te cierra, otro mercado te abre, una situación pandémica obliga a cerrar y a aconsejar a los clientes que no vengan a las islas. Nosotros seguimos con unos índices de contagios todavía brutales. Hoy en día te puedo decir que hemos superado los 300 contagios activos en ADEGE. Nos preocupa mucho. En un municipio como el nuestro está entre los más los índices de mayor contagio que hay en la isla. Y bueno, toda esta situación hay que revertirla, porque si queremos buscar tranquilidad también a los que nos visitan, pues también nosotros tenemos que de alguna manera intentar poner los medios para que esta situación revierta, ¿no? Está claro. Adolfo, estamos con Poli Delgado, estamos hablando del rally, hemos hablado con jefe de marketing de Orbecame hace un momentito, que nos ha atendido. Desde que terminó el rally, Poli, te quiero invitar un día a los estudios para hacer un poco balance del rally. Tremendo el esfuerzo de tus chicos de la escudería Villa ADG, el que han llevado, se han multiplicado cada uno, pues no sé por cuánto, Adolfo, porque ha sido más difícil que nunca en la historia del rally Villa ADG, ¿no? Sí, de todas maneras, si me permite, primero voy a hacer una cosa. Yo estaba siguiéndonos por televisión y quiero decir que esta noche veo a Poli políticamente correcto y muy comedido en todo lo que dice. Entonces, parece ser que este año no está reivindicativo. Pero bueno, a lo que me preguntaba, efectivamente, la escudería Villa ADG, como siempre, y todas las escuderías y toda la comarca, y la verdad que bueno, esta es la grandeza del Rally Villa ADG, es decir, la unión que existe, la unidad de acción que existe para que entre todos pues tiremos para adelante de esto, ¿no? Yo estaba escuchando a Poli y bueno, yo sí voy a ser reivindicativo. Yo creo que el Rally Villa ADG, por ser el rally más importante de Tenerife, perdón, y conjuntamente con el Isla Canarias de Canarias, nos ha costado mucho, porque digo nos ha costado porque yo incluso ya cuando hablo también en nombre de la escudería, porque me siento partícipe de ella también, porque hemos vivido muchos momentos juntos y por lo tanto, pues sea concejal, también me siento partícipe de la escudería como el que más, ¿no? Entonces, hemos conseguido en poco tiempo muchas cosas buenas para el automovilismo, para Tenerife, para Canarias, y no solamente para el deporte, sino también para todo lo que genera un espectáculo como este, que también estamos hablando de economía, estamos hablando de un interés turístico para un municipio como el nuestro. Podemos ofertar una prueba del Campeonato de España, paralelo también para el Campeonato de Europa. Entonces, lo que sí tenemos que concienciarnos todos es que está claro que estamos pasando unos momentos complicados económicamente y sobre todo, más que nada, sanitariamente, porque, bueno, tarde o temprano, si sanitariamente no recuperamos, la parte social y la parte económica van de la mano. Pero sí es cierto que todavía todos no tenemos claro que este es un rally importante, la importancia de este rally, el retorno que tiene, y de ahí, bueno, yo sé que el Cabildo nos está apoyando. Yo creo que todavía el Cabildo tiene que hacer un esfuerzo mayor por este rally, porque bueno, es verdad que siempre nos han tenido en cuenta y siempre nos han apoyado en todos los momentos, pero yo creo que la aportación, sobre todo la aportación económica, tiene que ser un poco mayor. Y bueno, ya del Gobierno de Canarias me voy a encargar de que de la próxima edición no puede pasar que nosotros sigamos sin recibir un duro del Gobierno de Canarias. Oh, claro. Eso es impensable, porque nunca lo hemos recibido y simplemente es una asignatura pendiente que tenemos. La verdad que siempre ha habido buena predisposición por los directores generales y por tal, pero luego al final no llega la ayuda. Entonces, en ese sentido, como Poli estaba calladito hoy, lo voy a hacer yo, voy a hacer el poco el reivindicativo, y me consta que al final lo vamos a conseguir, porque eso supondría tener un rally con más garantías, con más prestancia, con un mayor poder de acción, porque la parte económica, quieras que no, determina mucho hasta dónde llegar con el rally, ¿no? Está claro. Adolfo, ha nombrado dos cosas importantes, bueno, todas las que ha nombrado son importantes, pero me quedo con lo que ha hecho Poli. Quizás copió a un amigo que no lo quería como presidente de la federación, pero como amigo siempre lo ha dicho él, separaba mucho las cosas, que era Benito Rodríguez con lo que hizo en el norte de Tenerife. Qué bonito ha sido ver la presentación, los 7 ayuntamientos, desde Fania hasta Santiago del Teide, en la presentación. Si bien es verdad que muchos creen que todos los ayuntamientos ponen una cantidad importante de dinero, y hay ayuntamientos que no ponen nada, pero facilitan las cosas a Poli, y eso es importante. Qué bonito, Adolfo, esa unión del sur a través del mundo del motor, lo que no logra la política, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros, a raíz del motor y a raíz de la unión fue el motor quizás el que hizo que se creara en la comarca Chasna y Sora una mesa de deporte encabezada por los políticos y por los técnicos de las diferentes áreas de deporte, y nació de ahí, y de ahí creamos una mesa de trabajo donde hemos estado
más vinculado y más y trabajando de forma más estrecha, si cabe, a lo largo de estos años. Sí es cierto que todos los ayuntamientos no pueden colaborar en la misma medida que lo hace el Ayuntamiento de Adeje, porque nosotros somos el principal valedor de la prueba. Esta prueba sin el Ayuntamiento de Adeje, obviamente, no sería posible. Y nosotros, pues, este año, en un ejercicio de responsabilidad, decidimos que la única prueba que la que este año íbamos, por la que íbamos a apostar, por la repercusión mediática, económica y por el interés tanto internacional como también a todos los niveles que despierta un evento como este, pues es cierto que ayuntamientos como pequeños que te facilitan logística, te facilitan algunas cosas muy pequeñas, pero no aportan económicamente dinero. Y yo decía, mi reivindicación de que es un rally de la isla, no, ni el sur siquiera un rally de la isla. Nosotros incluso antes se llamaba Tenerife Sur, le quitamos lo del sur porque entendíamos que es el rally de Tenerife, el rally más importante de Tenerife, lo es, y eso no, es innegable, nadie lo puede cuestionar. Totalmente, sí. Entonces, lo que sí hemos hecho es intentar, bueno, pues que todos los ayuntamientos nos unamos, todos los ayuntamientos giremos en torno a una idea, y ahí, bueno, pues hemos conseguido lo que hemos conseguido. Claro. Es importante que esa aportación que tú decías de cada uno de los ayuntamientos, a pesar de las dificultades que cada uno tiene, ¿no? Está claro. Adolfo, gracias por atendernos, que ha sido un día complicado para ti, y mira que has apoyado a Poli, mira que has creído en la escudería, mira que la has arropado cuando tú eres un hombre que te gusta más el fútbol por lo que tienes en casa, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustan todos los deportes, pero el fútbol me gusta de manera especial, el fútbol también me he movido más, pero yo también lo digo, yo y además lo reconozco públicamente, siempre lo he hecho, dada la casualidad que cuando hace más o menos aproximadamente 10 años, una cosa así, entré en política y el alcalde me nombró concejal de deportes, el primer colectivo al que visité y del que empecé a aprender fue de la escudería Villa de Adeje. Puedo decirte que yo antes era una persona desconocedora del mundo del motor, no iba ni siquiera a un rally, prácticamente ni llevaba a mis hijos ni nada, y ahora te puedo garantizar que no solamente me gusta, sino también sé del valor que tiene tal, y eso se lo debo a la escudería Villa de Adeje, a Poli en especial, porque él me ha contagiado ese gusto por un deporte que es un espectáculo, y al mismo tiempo al ver trabajar, al ver esa gente que de forma altruista quita tiempo de sus familias para estar en la escudería, para ir a ver los tramos, para ir a hacer lo que les manden, porque la verdad que funcionan como hormiguitas, cada uno hace su trabajo y eso al final es lo que se nota y lo que tal, pues en este caso concreto yo le doy las gracias a Poli porque he descubierto un deporte que para mí pues no era conocido, ¿no? Adolfo, tenemos poco tiempo, llevamos un montón, tú sabes con Poli lo que pasa, que le has dado esas preguntas y ya se lanza igual que tú. Gracias por el apoyo que hemos recibido, esta casa, este equipo, para el directo que hemos hecho, que también formo parte del rally, que terminamos muy contentos con el trato, con los ayuntamientos, sobre todo con ustedes, con el propio Ayuntamiento de Adeje. Estamos en contacto, que vaya todo bien, y antes de la próxima celebración del rally volvemos a hablar, porque con Poli haremos otro balance antes, ya pensando en la próxima edición. Adolfo, gracias por atendernos en un día complicado y difícil, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Un saludo para todos, en especial para Poli. Muy bien, gracias. Pues le pedimos al concejal de deportes del municipio de Adeje y también de turismo, un año complicado, pero importante, Poli, para ti. Nombramos los ayuntamientos del sur. Hay ayuntamientos del sur que le dieron más dinero a Canal 4 que a la propia organización. Pero bueno, abriste las puertas y todos arroparon de una forma u otra, ¿no? En realidad nosotros a los demás ayuntamientos lo que le pedimos es la colaboración y simplemente el paso, ¿no? De pasar por los municipios. Y es verdad que algunos de ellos económicamente pues no pueden, pero nos ayudan con toda la infraestructura que tienen, ¿no? Facilitándonos desde las policías locales, protección civil cuando tienen, claro, si tienen dotaciones de bomberos, temas dinero, de vallado, al final es dinero, ¿no? Sí. Porque si tienes que traducirlo en tener que contratar empresas, claro, es dinero, ¿no? Estamos hablando con Poli, haciendo balance del rally, a ver si podemos hablar con el próximo invitado. Cristina, tiempo para ti, vamos fuera de tiempo, pero tranquilo, que vamos a ver la subida a Betancuria y la entrevista de Paco Negrín, el presidente de la federación, que la están esperando. También la vamos a emitir en la noche de hoy, y sobre todo lo que ocurrió en Betancuria, ya que era la única cámara que había de Canarias grabando la ciudad de Betancuria, pues lógicamente tenemos que ofrecérselo.
Dará tiempo de todo. Eso sí, recuerdo a los que están mandando el WhatsApp, que algunos se olvidan, el apellido, muy importante. Como por ejemplo ha dicho Pablo Hernández desde Aruga, que dice por aquí, gracias por el programa y buenas noches al equipo de Cronómetro Cero. O Gustavo Vargas de Los Andenes, en Taco. También Albino González Antunes del Draguillo, dice saluda atentamente y muchas gracias por el programa. Y voy hacia abajo, voy a buscar por aquí a Eustaquio Rodríguez de La Escalona, que dice, o sea, lo saludo y dice, ya preguntarle a Poli si tiene el rutómetro del año que viene, porque es que él no para. Seguro. Vamos a preguntárselo mientras preparamos la comunicación, que estamos fuera de tiempo ya. Poli, ¿tienes ya pensado el próximo año? Sí, hay... Te toca cambiar, ¿no? Hay dos cosas preparadas. Una es bastante grande, que no creo que nos salga para el año que viene. Sería, a lo mejor, quizando ya para el 23, porque para el 22 no sé si saldrá. Pero si no, de todas formas va a haber cambios y estamos preparados ya. ¿Te perjudicó la Copa de España, el Campeonato de España de Rally, se divide en dos partes? No. ¿No? ¿Crees que no? No. Yo creo que los pilotos deciden a lo que quieren participar. Ya te digo que al principio los pilotos dicen que sí van, que no van. Lo que sí tengo claro, yo cuando hablo con ellos personalmente, todos me dicen lo mismo, ¿no? Yo no desecho resultados sin tenerlo en el bolsillo. La prueba la tienes que algunos no quisieron venir y se han quedado fuera, o algunos decían que no venían y se quedaban fuera y tuvieron que venir corriendo de última hora. Es decir, los resultados siempre los desechas cuando ya los tienes en el bolsillo y, bueno, y cada uno tiene la suerte que tiene. Nosotros tuvimos esa suerte también, dentro de lo malo, de poder tener esa parrilla de salida, que fue importante, ¿no? Claro que sí, faltaban 15 cochitos, pero teníamos 15 R5 ahí en nada. Vamos a saludar al delegado para la provincia de Tenerife de BP. Hablamos de don Juan Cobian, que además le hicimos una entrevista para la tele y hablamos con él en la presentación del rally y estuvo ahí al quite. Siempre es importante una firma tan importante como BP que esté en un rally, que está en el rally más importante de la provincia de Tenerife. Don Juan, buenas noches, bienvenido a Cronómetro Cero. Muy buenas noches a todos. Me alegra saludarle, ¿cómo estamos? Pues bien, gracias a Dios. Estamos bien, estamos con salud y estamos con trabajo, así que estamos estupendamente. Qué bueno, el trabajo es tener salud también, nos dé mucho trabajo que es tener salud. Don Juan, importante para el Rally Villa Adeje que BP esté ahí, también para BP que esté en el rally más importante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad? Pues sí, esto es una fusión de muchas entidades, de muchas personas, no solo la escudería Villa Adeje, sino también los diferentes organismos públicos, los ayuntamientos, etcétera, y organismos privados, y entre todos con nuestro granito de arena, pues se hace posible pues ese fabuloso rally que hemos tenido este año. Y que usted lo ha vivido, ¿no? Porque usted no solo ya le echa la mano a Poli y el patrocinio, sino que le gusta estar ahí, ¿no? Sí, me tratan como uno más y yo encantado de estar allí y apoyar en lo que puedo, con lo poquito que puedo, y ahí estamos. Todo esto comienza desde la provincia de Gran Canaria, perdón, desde la provincia de Las Palmas, que además patrocinan el campeonato provincial de rally durante algunos años, o sea que, y eso les refleja en Tenerife y están en el Rally Villa Adeje y Augusto. Efectivamente, pues hace ya como, no sé, 4 o 5 años, pues que comenzamos la andadura con unas conversaciones con Poli al frente de la escudería y nos gustó la persona, nos gustó el proyecto, nos gustó la gente que estaba apoyando a la escudería, también el ayuntamiento de la Villa Adeje y bueno, pues decidimos, vamos a probar y desde entonces estamos ahí enganchados. Don Juan, no tenemos mucho tiempo la noche de hoy, pero me ha encantado saludarle y le he prometido a Poli que antes de que la próxima edición, por supuesto que sí, volveré a invitarle y que ya estemos sin mascarilla y que podamos compartir el plató y estar un rato aquí a gusto, ¿le parece? Fenomenal, Dios le oiga, que sea prontito y yo estoy a vuestra disposición siempre. Gracias, y gracias a BP por lo que hace en la provincia de Las Palmas, que se nos ve perfectamente allí también, en toda la provincia, y gracias también por lo que hace aquí en Tenerife con el rally más importante de Adeje, que gracias a patrocinios como el suyo y como el de Orbecame, pues podemos disfrutar aquí una prueba del Campeonato de Europa, el Rally Villa Adeje. Así que muchísimas gracias y seguir apostando por el mundo del motor. Gracias a vosotros y gracias por la difusión, que de vosotros también sois importantes en todo esto. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Poli, buenas noches. Entramos en la recta final, se nos quedan muchas cosas, pero sí, fíjate bien. El tiempo, ¿cómo vamos? Por aquí tengo pregunta, no sé si ¿sí? nos podrá, porque ya que hablábamos del rutómetro, queremos saber, ¿habrá tramo en el karting este próximo edición? No lo sé, pero no lo creo. No, qué pena, ¿no? Pues es que el problema que tenemos en el karting, indudablemente separando, que tenemos las instalaciones cada vez que queremos, claro. Nosotros tenemos que agradecer enormemente la predisposición que siempre hay, es que el tramo es corto y se nos hace muy caro. Montar el tramo a nosotros nos cuesta tanto, aunque parezca mentira,
y la gente no lo asimile. A mí montar el karting nos cuesta tanto como montar a Togo. Fíjate, y a Togo tiene 6 kilómetros y el karting tiene 1. Qué fuerte, es qué decir, pena. Es que el problema está ahí, ¿no? Las demás las dejamos para la próxima visita de Pedro. Alguna mala también, porque... Las leemos siempre que... Mira, antes de terminar, si tenemos un segundito, sí me gustaría aclarar que, para que quede claro, porque sé que se ha comentado además, que cuando el tramo se neutralizó, que si fue por culpa del público mal situado, y indudablemente que no, eso no fue cierto. Fue porque se desmontó una valla, porque Pons se quedó enganchado en la valla, la desmontaron completa y después no había ninguna posibilidad de poder montarla. Entonces, por lo tanto, el jefe de seguridad dijo que no. Poli, te regalo un libro de... Encantadísimo. El mejor piloto de todos los tiempos de Canarias, sí. Medardo Pérez. Pero te voy a regalar dos. Uno para que lo sortee entre el equipo de la escudería. Vale. Bueno, uno para Poli Delgado y el otro que te va a llevar Poli, del piloto de Medardo Pérez, que lo pueden comprar en la gasolinera, lo vas a sortear entre tu equipo. ¿Te lo parece? Pondremos los dos en la escudería para el que los quiera. Ah, pues mira, pues. Así no hay problema porque. Qué bueno, lo pueden ver ahí en la escudería. Así todo el mundo tiene. En la escudería. Qué bueno. Gracias, Poli. Buenas noches. Cristina, seguimos de inmediato. Vale, vale. Pero vamos a hablar de Barlovento. ¿Usted quiere ir a Barlovento con nosotros? Poli estaba en el equipo cuando sorteamos un viaje para llevar a Barlovento y llevamos a Juanma y a su mujer hace muchos años. Juanma, el de Valladares. Lo llevamos gratis a Barlovento. Pero ahora usted, de cualquier punto de Canarias, ¿quiere ir a Barlovento gratis con todos los gastos pagos? Hay una empresa que lo hace, la número uno en el motor en la isla de La Palma, Taller Cutilla. ¿Ah, no lo cree? Escúchelo. Taller Cutillas en la isla de La Palma, concesionario oficial de la marca Kia, quiere llevarte a la 43 edición de la subida Barlovento el próximo sábado 7 de agosto del 2021. Solo tienes que participar en Cronómetro Cero a través del WhatsApp y Taller Cutillas te llevará a Barlovento, un bonito municipio en el norte de la isla de La Palma. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de una de las pruebas de montaña más bonitas de Canarias, donde la amabilidad y la familiaridad que allí se respiran te harán sentir como en casa. Vive una de las mejores pruebas de Canarias con Taller Cutillas Kia. Traslado, estancia y coche. Todo ello gratis. Para que puedas disfrutar de la 43 edición de la subida Barlovento en la isla de La Palma. Envía tu WhatsApp con el nombre y apellido y lugar de residencia al 647-130-110 durante la emisión de en directo del programa Cronómetro Cero. Taller Cutillas Kia, la agencia de viajes Naida Travels en La Palma y Cronómetro Cero te llevarán a Barlovento el próximo 7 de agosto del 2021. ¡Mucha suerte! Tras un año 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, la empresa Obras y Servicios Femarpal de la isla de La Palma quiere recordar a todos los pilotos que el próximo 7 de agosto del 2021 tienen una cita con el automovilismo palmero. Les espera la 43 edición de la subida Barlovento, prueba que será puntuable para el Campeonato de Canarias de Montaña. La subida a Barlovento es una de las mejores pruebas de Canarias de montaña, no solo por la competición, sino por el ambiente familiar que se respira en el municipio durante los días de la subida. Recuerda, el próximo sábado, día 7 de agosto del 2021, la subida a Barlovento te espera. Obras y Servicios Femarpal muestra su apoyo a la 43 edición de la subida a Barlovento. Si eres piloto, nos vemos el 7 de agosto en La Palma, en el municipio de Barlovento. No te la puedes perder. We'll be right back.
Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te está ofreciendo Cronómetro Cero. Seguimos adelante en Cronómetro Cero, nos metemos de lleno en la competición. Ha valido la pena hacer un balance con el Rally Villa de GPP Tenerife. Y me apetece regalar este libro para usted. Atención en casa. No se despisten, tienen que hablar con Cristina. Se lo voy a regalar a usted. ¿Cómo se llama el piloto internacional que viene a correr el Rally de los Volcanes en Lanzarote el día 6 y 7 de agosto? ¿Cómo se llama el piloto que viene internacional a correr a Lanzarote el día 6 y 7 a pelearse, entre otros, con Geray Lemes? ¿Cómo se llama? Para usted, un libro de el mejor piloto de todos los tiempos que ha tenido Canarias, Medardo Pérez. Para usted, 647-130-110. Cristina, nos marchamos a Betancuria, a la Isla del Sol. A la Isla del Betancuria, Sol. Betancuria, qué pueblo más bonito y que apostó por el motor y de qué manera. Pues sí, sin duda, pero antes de marcharnos a Betancuria, vamos a leer un par de WhatsApp para que no se nos queden atrasados. Por ejemplo, Sebastián García desde la aldea de San Nicolás en la isla de Gran Canaria, Heliberto Pérez desde Los Alicios en Tenerife, Iván Rodríguez desde La Palma, que nos manda saludos también para todos los pilotos, Pedro Cuas Cabrera desde Los Andenes en Taco, Jonathan Mesa Fuente desde San Juan de la Rambla, dice felicidades por el programa, éxito el Rally Villa de Adeje, se vio marcado por pilotos punteros de nuestro automovilismo. Oliver Guerra desde Barlovento, dice por aquí como un martes más desde la pantalla, también saludos a un buen amigo, Honorio, también le quiere mandar ese saludo a esa isla de La Palma. Pues sí, antes de... él no puede participar, el de Barlovento que le tocaron los guantes. ¿Sabéis qué piloto internacional viene a correr al Rally de los Volcanes en Lanzarote 6 y 7 de agosto? Ya, ¿te imaginas a todos buscando en internet si no lo saben? Mi madre, ¿cómo será eso? Bueno, entre ellos, pues lo elegiremos con a final del programa. Naviera Armas, con SICAR y con el Ayuntamiento de Betancuria, datos de la subida a Betancuria. Los tengo por aquí porque finalmente pues eran un total de 42 los inscritos, 37 fueron los que tomaban la partida, solo hubo un retirado en el apartado de velocidad, por lo que terminaron 36, en este caso 23 en velocidad, los que estaban participando en Fórmula Rally, que eran 3, y los 10 de regularidad. ¿Por? Qué bueno, se lo pusimos difícil, pero se está moviendo el se móvil. Se está moviendo, se está moviendo. 647-130-110, el de siempre. 647-130-110. Y que pongan el apellido, muy importante. Nombre y apellido, ¿y de dónde nos ven? ¿Cómo se llama el piloto internacional que viene al Rally de los Volcanes en Lanzarote 6 y 7. Nos marchamos con Naviera Armas, con SICAR y con el Ayuntamiento de Betancuria a ese pueblo, a Betancuria, a la Isla del Sol, a Fuerteventura. Imágenes, lo que eran las verificaciones, y permíteme, Cristina, que felicite a la escudería, al Club Deportivo y Ibiaín, que fueron que hicieron posible esa cantidad de pilotos inscritos, los pilotos que fueron de la regularidad desde Tenerife, que hicieron equipo y que la prueba saliera de la forma que salió, muy temprano, como bien comentaba hace un ratito el WhatsApp, se hace una prueba de montaña, da tiempo a hacer dos, y ir a Fuerteventura y volver. Tardamos 3 horas en hacer una prueba de montaña cuando tardamos 2 días en la isla de Tenerife muchas veces, ¿no? De hecho, lo comprobamos, bueno, las cámaras iban por la mañana, venían por la tarde y todo salió perfecto, menos el calor, se derritieron directamente. Y antes me mandaba un WhatsApp también, mira, acabo de ver que ya alguien dijo quién viene a Lanzarote. Antes mandaba un WhatsApp Tim Domínguez diciendo que, bueno, lo voy a leer por aquí, lo tendré, no sé si lo tengo a mano rápidamente,
si no lo leo luego, que tanto José Trujillo como Benny Cazorla, los cámaras que fueron a grabar en Gran Canaria, también a igual que a Erita Arime, al Gran Canaria, perdón, a Betancuria en Fuerteventura, que se derritieron también con el sol. Arita Arime, Benny y José, y que eso, que también le preguntaba, también fue difícil para ustedes, me imagino, dentro del coche, con el calor añadido de los 41 grados que pudieron haber hasta de la. Voy a dejarlo ahí, a mí me gustaría que alguien repasara qué piloto es el más que ha hecho los campeonatos regionales de montaña. Yo creo que Juan Lorenzo Fernández, el poli de Los Llanos, es el piloto que más campeonatos regionales sigue de toda Canarias. Por cierto, Cristina, estamos viendo la caravana que con el resultado de Julio Martínez, que no ganó, que fue segundo, se proclama matemáticamente campeón de Canarias de montaña de turismo, porque nadie le puede superar en dos pruebas que quedan. Sí, porque a falta de dos pruebas tiene ya 157 puntos y el segundo, que es Iván Armas, tiene 62. O sea que ya prácticamente, matemáticamente, como quien dice, pues es campeón. Virtualmente, hasta que termine el campeonato. Efectivamente. Estamos viendo ya los participantes, en este caso de la regularidad. Ya habíamos visto antes las verificaciones que tuvieron lugar por la mañana. Arrancaba a las 12:30 finalmente esta subida, la octava subida a Betancuria. Y pues bueno, ya veíamos a José Juan Murcia y a Adelia Franchi con el Citroën GSX2 dentro del trofeo 50, que quedaron cuarto clasificado. Y Miguel Ángel Báez y Oscar Álvarez con el Peugeot 205 GT fueron quien ganaron dentro de esta modalidad de la regularidad, en este caso el trofeo 50. Pablo Díaz y María Celeste con el Hillman, que ya había ganas de verlo en la carretera, eran terceros clasificados. Y Gregorio Fontanilla y José María Emperador con el auto Bianchi fueron los segundos clasificados dentro del apartado de trofeo 50, dentro de la regularidad, como digo. Bueno, poniendo esa regularidad de 50 que en la provincia de Tenerife o en la isla de Tenerife, pues votó la Asamblea, no la Federación, sino la Asamblea votó no tenerle y por eso tienen que ir a participar a la provincia de Las Palmas, qué pena. Pues sí, pero bueno, ojalá tengan mucha suerte y podamos volver a verlos en las carreteras tinerfeñas también. Veíamos al 21, Yacora Betancor con el Opel Corsa, que quedaba en la posición número 10 de la clasificación general y cuarto dentro del grupo H90. El 22, Jesús María Lemes con el 6 Visa Cupra, fue el tercer clasificado, el que se subía al tercer cajón. Joder, de qué podio. Buena carrera, ¿eh? Muy buena, muy buena. El 23, Adrián Betancor con el Renault Megane, fue séptimo clasificado en este caso en la octava subida a Betancuria. El vencedor fue Iván Armas con el Porsche 997. ¿Más lanzada? Me lanzo yo, pero no te lanzaste tú. Estamos todavía disfrutando del Megane. Ahora pero mira, sí. Ya no, ya viste, ya ahora está, sí. Ahí, ya está. El 24, como vemos, de Iván Armas con el Porsche 997 GT3, que era quien ganaba esta octava subida a Betancuria. La primera manga, creo, y la segunda la ganó Julito, creo, por lo menos la primera, Julito. Pero después ya la segunda se puso por delante Iván Armas. En la isla del Sol, en Fuerteventura. Y el segundo clasificado en este caso fue Julio Martínez con el Porsche 996 GT3, pues que también disfrutó, hizo disfrutar a la afición en Fuerteventura, a pesar de que la prueba estaba declarada sin público. Pero problemas tuvo Aranzú, pero al final podía puntuar y unos puntos de oro de cara al campeonato regional también. Sí, menos mal que pudo seguir, continuar y terminar con la Speed Car. Ahí lo vemos y fue, bueno, el único participante dentro de la categoría de barquetas y pues el que conseguía terminar, que es lo importante. Felicidades también para él, claro que sí. Continuamos con el apartado de regularidad, porque tienen tres categorías como siempre. Veíamos el trofeo 50, el 204 fue el último participante, Gregorio Fontanilla y José María Emperador con el auto Bianchi, que fueron segundo clasificado. Pero si subimos a la regularidad Sport, a la media baja, Máximo Rodríguez y Miguel Sosa con el Volkswagen Golf GTI eran los segundos clasificados, con el número 205 en la puerta. Y el número 207 de Rafa Márquez y Yurena Isabel con el BMW 318 eran quien ganaba dentro de este apartado de regularidad. Pues volvía a ganar, ganó en Wimmer, volvía a ganar aquí, le está cogiendo el truquito Rafael Márquez. Damos un abrazo de aquí. Parece que sí, que bueno. Entramos en la regularidad Super Sport, la media alta, el 208, Jonathan Esquivel y Aridane Hernández con el SEAT Panda, quedaban cuartos clasificados dentro de esta categoría. Tim Domínguez y Dailo Rodríguez con el BMW. Disculpa, y creo que el coche es de Miguel Ávar, que todo el mundo lo conoce por Ávar, que fue el que traía los productos Ávar aquí a Canarias. Qué bueno. Qué bonito también verlo por esas carreteras. Ahí vemos a Tim ahora. Tim Domínguez y Dailo Rodríguez con el BMW E21 eran quien ganaban dentro de este apartado de regularidad. De verdad, claro, no lo han puesto en ningún sitio. Es broma, lo han puesto por todos lados. Felicidades, Tim, no era para menos, claro. Felicidades, Tim, una broma. También después el número 210, José Francisco Pérez y Ricardo Pérez con el Mercedes-Benz, que también característico verlo en las carreteras de Canarias, eran los terceros clasificados dentro de la regularidad Super Sport. Y los segundos clasificados fueron Javier Marrero y María Isabel García Montes de Oca con el BMW E21 320. Felicidades, chicos, de Tenerife se dieron un saltito para estar en la Isla del Sol en Fuerteventura, gracias también al apoyo por parte del Club Deportivo Tibiambín, que fueron los que echaron una manita
para que pudiese ser posible. ¿Seguimos? ¿Nos metemos en la competición? No, primero estamos con la Fórmula Rally, pero estaba buscando el WhatsApp de Tim, que se lo mandaba por aquí. Dice, muchas gracias por las imágenes, que grandes son. Por cierto, José Trujillo y Beni Cazorla, además de Aritarime, casi se derriten con el calor que había en Betancuria. Pero muchísimo calor. Entramos con la Fórmula Rally, que no entran en clasificación, pero sí participan. El 103, Jordi García Díaz y Juan Luis Hernández con el Peugeot 106 Rally. El 104, a José Pérez y Grimanesa González con el 6 Ibiza Cupra. Y el 106, Jonás Rodríguez e Isabel Pérez con el Citroën C2 RB. Y eso es lo que estamos viendo en pantalla. Imágenes únicas, porque la única cámara que había, habrían cámaras de bolsillo, eso de teléfono, pero quiero decir, la única cámara fue nuestro compañero José Antonio Trujillo, el equipo que hizo, dos de la provincia de Las Palmas y uno de Tenerife, hicieron equipo ahí con Cronómetro Cero en la Isla del Sol, en Fuerteventura. Y antes me preguntaba Poli, dice, ¿pasa por el pueblo la prueba? Pues sí, Betancuria está en el centro del tramo, que es donde está la chicane esa. Muy bonito. Ahora sí entramos en el apartado ya de competición, lo que es la velocidad. El apartado de velocidad, veíamos al vehículo número uno, Andoni Méndez, con el Opel Kadett, que fue decimonoveno en esta octava subida a Betancuria. El número dos, Jonay Fragier, con el Volkswagen Lupo, fue noveno clasificado. Y el número tres, Ayose Cerdeña, con el Toyota G6, fue el que terminó en la posición número 21 de la clasificación general. Pues seguimos con cada uno de ellos. El participante número 4, le mandamos también un abrazo porque se retiró muy prontito, Héctor Macías, con el Opel Corsa GSI, se retiraba por avería. Alberto Pérez Luzardo, con el Volkswagen Golf, el número 5, terminaba en la posición número 17 de la clasificación general, y en el puesto 16 quedaba Marcial Seida Moreno con el Hyundai Getz. Cada uno de ellos tiene que venir ahora el vehículo número 7 de Roberto Betancor Hernández, con el Citroën Saxo, que salía con el 7 y terminaba en el puesto 18. Efectivamente, ahí lo vemos ya en pantalla, como también disfrutó de esa subida a Betancuria en su octava edición. Subida a Betancuria, capital histórica 2021, hay que decirlo con todas sus letras. En la Isla del Sol. Efectivamente. El número 8, Víctor Ruiz Méndez, con el BMW E36, terminaba decimosegundo clasificado. Muchos BMWs también aquí de la Copa BMW Power, que se dieron un saltito a Fuerteventura. Muchísimos, la verdad que sí, que es bonito también verlos por esas carreteras, y hay más ganas de verlos aún. Desde aquí le mandamos un abrazo para que sigan participando y sigan adelante. Ricardo Betancor, con el BMW 325E30, fue el que terminó en el puesto número 22 de la clasificación general, y dentro del grupo H90 fue el quinto clasificado. El número 10, Luis Duque Lemes, que también con otro BMW 325E30, fue el octavo clasificado de esta octava subida a Betancuria, y quedó tercer clasificado dentro del grupo H90. Y buena carrera para Álvaro Jesús Caballero, con otro de los BMW, salía con el 11 y terminó el sexto de la general con el 325. Sí, muy buena también, muy buena carrera también para él, y quedó segundo dentro del grupo H90 también. Qué bueno que tengan su propia clasificación también. Seguimos ahora con el coche número 12, Cristina. Cristian Aday Pérez con el Nissan Micra, que se iba hasta la vigésima posición de esta octava subida a Betancuria, y quedaba pues en el puesto número 20 de la clasificación general. El puesto 14 no se movía. 41 grados teníamos ahí el pasado sábado en la Isla del Sol, en Fuerteventura. El coche número 14 quedó en el puesto 14. Sebastián Hernández Tavares con el Citroën Saxo. Y qué coincidencia. Sí. También el 15 de Daniel Peña salía con el número 15 y quedó en el puesto 15 de la clasificación general. Y ahí le vemos pasando la chicane en el pueblo de Betancuria, dice nuestro realizador Clemente, uno de los pueblos más bonitos de Canarias, Betancuria. A ver si te echan de los dados. Ahí lo veíamos con el Ford Fiesta. El número 16, Martín Oreste Robaina, con el Renault GT Turbo, terminaba en el puesto número 11 de la clasificación general. Y un abrazo para Aritarime, que cada vez que veo un Renault 5, bueno, un Renault en este caso, me acuerdo de él. Y el piloto de la Isla de La Palma que más campeonatos regionales tiene de montaña, más participaciones, Juan Lorenzo Fernández, el Poli, salió con el 17, ahí lo vemos, y terminó en el puesto 13 de la clasificación general con el AX. Mira que tiene historia el AX. Vamos con otro Citroën Saxo. El 18 de Alejandro Betancor Tavío, otro Citroën Saxo, que quedaría cuarto clasificado finalmente. Y recuerden, hablamos de Honda Civic, se fue uno para Lanzarote hoy. El campeón de Canarias de montaña se fue para Lanzarote, para Barlovento. El número 19, Alexander Barrios, con el Honda Civic, terminaba en el puesto número 5 de la clasificación general y fue el primero dentro del grupo H90. No tomó la partida David Tenorio, por lo que veo, qué pena. No, él no estuvo por allí. El número 21, Jacora Betancor, con el Opel Corsa GSI, terminaba en el puesto número 10 de la clasificación general y cuarto dentro del grupo H90. Un montón de vehículos dentro de esa categoría que estamos comentando. Bueno, pues muy buena carrera ahora para Jesús Merías Lembe, que fue el tercer clasificado. Sí. Lo habíamos comentado antes, ¿no? Qué buena carrera. Muy buena carrera. Se iría hasta el tercer cajón de podio.
La verdad que también merecido, muy merecido para él. Como veíamos también antes, Adrián Betancourt con el Renault Megane, que fue el séptimo entre clasificado. Entre Lanzarote y Fuerteventura, mira que hay Megane, muchachos. Como diría un amigo mío, mira que hay Megane. Pone quien le gane, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues con un Megane de esos, José Antonio Torres ganó campeonatos de Canarias, de los buenos, y también anterior a eso ganó Luis Monzón también. ¿Te parece que repasamos ahí? Estamos viendo a Iván Armas con el Porsche 997 GT3 Cup 2010, que fue el que ganó esta subida a Betancourt en su octava edición, y por detrás de él quedaría justito pues Julio Martínez con el Porsche 996 GT3, y veremos en breve también a Arunzu Quintero con la Speed Car, que era el que participante un poquito de... y lo repararon, pudo arreglarlo, sí, y sí que lo está preparando ya para estar en Barlovento también. Ojalá que así lo podamos ver allá, y bueno, dando espectáculo también, la verdad que va súper bien. Y la verdad que es todo un espectáculo de ver. Pues felicidades al Club Deportivo Tibiabín. Digo bien, Tibiabín. 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 Tibiatín. Tibiatín. Tibiatín o Tibiabín. La verdad que Tibiatín. Ah, pues yo dije bien. Pues Tibiatín. Felicidades, chicos. Hicieron un trabajo fenomenal. El presidente está súper contento. Y nosotros también con el trabajo realizado. Los compañeros llegaron un poco quemaditos, sí, ¿verdad? Pero valió la pena. Cristina, preparamos las clasificaciones, diferentes clasificaciones, de inmediato para estar con los protagonistas. Pues sí, porque las tengo por aquí ya. La clasificación final la recordamos en el apartado de turismo. Pues el tercer clasificado fue Jesús María Lemes con el SEA Ibiza Cupra. El segundo fue Julio Martínez con el Porsche. Y quien ganaba, pues Iván Armas también con su Porsche, en este caso 997 GT3. Y dentro del apartado de barquetas, pues Arunzu Quintero con la Speed Car, pues era el que ganaba, era el único también participante de esa categoría. También tienen derecho, porque también hicieron un esfuerzo tremendo, la regularidad, tanto el organizador como los pilotos que se desplazaron. En Super Sport, ¿cómo terminó la cosa? Pues en este Super Sport, o el Campeonato de Regularidad Sport, o la Media Alta, tiene muchísimos nombres ya como nombrarlo. En el tercer lugar, pues quedaba José Francisco Pérez y Ricardo Pérez con el Mercedes-Benz. El segundo clasificado, o los segundos clasificados, Javier Marrero y María Isabel García con el BMW E21, y ganaban dentro de esta categoría Tim Domínguez y Dailo Rodríguez también con el BMW precioso, azul y rojo, me encantan los colores, E21 también. ¿Ya le mandaste un besito a la hija de Tim? ¿Siempre te no, ves? A ver si la veo. Un besito, bueno, un besito muy fuerte. Seguimos para ella. En la categoría de regularidad, pero en Sport. En Sport, en este caso la media baja, la copa de regularidad Sport. El segundo clasificado fue Máximo Rodríguez y Miguel Sosa con el Volkswagen Golf GTI. Los segundos clasificados fueron ellos, y los que ganaron Rafael Márquez y Urena Isabel con el BMW 318. Pues en el trofeo 50, que no lo tenemos en Tenerife, pero sí lo tenemos en la provincia de Las Palmas. En Tenerife no está, no por la federación, los que votaron en la asamblea que no lo quisieron. Pues no una le pena, la culpa a la federación, los que votaron. Pues una pena, porque son bastante bonitos también de verlos en la carretera. Pablo Díaz y María Celeste Díaz con el Hillman, que es muy bonito también, quedaba en tercer lugar. Gregorio Fontanilla y José María Empedador con el Auto Bianchi, eran los segundos clasificados. Y quien ganaba dentro de este trofeo 50, Miguel Ángel Baez y Óscar Álvarez con el Peugeot 205. Y en el grupo H90, ¿cómo terminó esa clasificación dentro de la Copa BMW Power? Pues Luis Duque Lemes fue el tercer clasificado con un BMW 325. El segundo clasificado fue Álvaro Jesús Caballero con otro BMW 325. Y Alexander Barrios con el Honda Civic fue el que ganaba dentro del grupo H90. Pues, ¿cómo terminó ahora? ¿Cómo está el campeonato? El campeonato de montaña en barqueta. Lauren es el primer clasificado, por lo que veo, ¿no? Sí, lo tenía por aquí, ahora se me perdió, lo tengo aquí, le damos la vuelta. Lauren García va de momento primero en este campeonato, tras una vez, son las pruebas que disputó, de hecho ha estado en tres, pero se han disputado ya cinco, quedan dos, queda Barlovento y la subida a la cumbre en la Isla del Hierro. Pues Lauren García va primero dentro del apartado de barquetas en la categoría 1 con 112 puntos, y le sigue detrás Arunzu Quintero con 35 puntos. Si Arunzu suma otros 35 son 70, 70 son 105, ¿no? No le gana a Lauren, ¿eh? No le gana a Laure, fíjate. Bueno, ¿cómo está ahora mismo? ¿Cómo termina el podio de turismo? ¿Cómo está ahora mismo? Que Julio Martínez ya con 157. Ya, pues ya es campeón casi. 157 puntos ya acumulados, porque Iván Armas con el Porsche también pues va segundo clasificado dentro del Campeonato de Canarias de Montaña con 62 puntos. Y en tercer lugar pues va Jonathan García Palenzuela también con su Porsche y 57 puntos. Vamos a ir con los protagonistas de inmediato. ¿Quiere usted el libro de Medardo Pérez? ¿Qué piloto? ¿Cómo se llama el piloto que está invitado internacional al rally Isla de los Volcanes para la Copa de España de Rally de Tierra? Un WhatsApp, 647-130-110, puede ser para usted el libro, gratis. Vámonos otra vez a la Isla del Sol, a Betancuria. Si quiere usted tener unas vacaciones buenas, váyase a Betancuria, a la Isla del Sol, a la isla de Fuerteventura. De momento nosotros nos vamos con Naviera Armas, nos vamos con el Ayuntamiento de Betancuria y por supuesto nos movemos con Sicar en Betancuria también y hablamos con los protagonistas.
Bueno, pues la primera carrera del año que hacemos en la isla de Fuerteventura, esta subida a Betancuria, que hacía un par de años que no se celebraba, pero bien, yo creo que el Club Deportivo de Tibiabín, con la colaboración del Club Deportivo de Betán, han sido capaces de sacar esta prueba adelante con una gran nota. La inscripción ha sido estupenda y bueno, yo creo que espero que haya sido de gusto de todos los participantes y los aficionados también hayan disfrutado de un gran día de carrera. Sí, desde el primer momento notaba un susto uno de los vehículos, pero bueno, rápidamente el equipo de coordinación de la prueba pues sacaba el vehículo, de hecho se ha podido reenganchar y ha podido terminar y puntuar, que a eso fue lo que vino. Los colaboradores, yo nunca le digo patrocinadores, porque al final son colaboradores, las están pasando canutas, aquí están, lo que es el Cabildo Fuerteventura, que está siempre pendiente al deporte, al Ayuntamiento de Betancuria, que es el que ha abierto las puertas a esta subida. Y palabras también para el presidente del Club Deportivo Betan, que bueno, que se lo ha currado, es la prueba de su municipio y a ellos se ha hecho un gran trabajo. Me dirijo a ustedes porque sencillamente quiero dar un agradecimiento al Ayuntamiento de Antigua por dejarnos pernoctar anoche en esta isla. Y, cómo no, Betancuria, un trazado muy bonito, selectivo y demás. Bien, los chicharreros estamos aquí no por mí, estamos por Miguel Sánchez, que vive unos años aquí, y lo conocemos como Miguel Abad, y por eso estamos aquí. Y le doy las gracias a todo lo que ha sido posible, y a ustedes por estar aquí y dar la oportunidad a este piloto viejo y carroñero que quiere intentar hacer lo que hizo en velocidad. Tenemos que dar las gracias a la organización porque ha sido capaz de admitir los vehículos de regularidad por primera vez. Creo que va a ser un evento muy bonito y muy espectacular. Y tristemente también la nota negativa va a ser para nuestra Federación de Tenerife, porque en asamblea han decidido eliminar la modalidad de 50 dentro de la regularidad Sport. Creemos y consideramos que la Federación de Las Palmas no va a hacer lo mismo, no va a cometer el mismo error. Y nosotros encantados de venir a correr a la provincia de Las Palmas en todas las carreras que podamos. Sobre todo porque la Federación de Tenerife no nos deja correr en esa categoría, así que tenemos que agradecer a la gente de Las Palmas que nos deje venir y participar en el Trofeo 50, que es lo que nos gusta. Sí, la primera, cogiendo sensaciones y adaptándome al coche poco a poco, y bueno, la primera de muchas, esperemos. Tengo un Nissan Micra, un 160 SR de la antigua Copa, y bien, para divertirse, que es lo principal de este deporte, ¿no? Y en el parque cerrado de La Vega del Río Palma hemos disputado hoy la octava subida a Betancuria. Primera vez que se disputa en regularidad Sport. Hemos ganado el trofeo de media alta, o sea, lo que es regularidad Super Sport. Muy contento, encima porque es mi tierra, soy nacido aquí. Y no tengo más manera, o sea, una manera mayor de estar contento que esta. Gracias a mi gran copiloto, a mi escudería y, cómo no, a la pescanda va de los moriscos. Una isla que para mí es maravillosa, para mí es mi segunda casa, ¿no? Vine aquí con 15 años, me fui con 21. Venía a Fuerteventura a ganar una carrera con Tim, que más que un piloto es como si fuera un hermano mío. Súper contento, ¿no? La primera vez la regularidad Sport aquí en Fuerteventura y que quede el nombre tanto de Tim como el mío en la historia de la regularidad Sport en esta isla, ¿no? Venciendo esta primera edición. Estamos súper contentos, ¿no? No cabemos en el mono de la felicidad. Dar las gracias al organizador por el trabajo que han hecho. La gente que estaba en la carretera, aunque no podía verla, la que había, han aguantado un turrero de sol y hay que felicitarlos, ¿no? Y aplaudirles y darles las gracias por estar y que nos den ese empujoncito que nos hace falta a veces los equipos a poder seguir participando, ¿no? Sí, la segunda salida de Tenerife y volvemos a ser primero. Bien, al principio como siempre con un poco de nervios, pero después una vez ya empiezas, pues ya todo se te va pasando. Bien, no siendo el calor, la verdad, que ha apretado bastante y lo hemos notado. Bien, bueno, podíamos haber bajado un poquito más, un par de segundos más a la última pasada, pero teníamos un problema con las ruedas atrás, que era un compuesto muy duro. Y nada, hay que conformarse con el segundo puesto y felicitar a Álvaro por quedar primero, que se hizo una buena carrera. Agradecer pues a todo el equipo, ¿no? Que sin ellos pues esto no sería posible, y menos en un mes arreglar el coche después de un golpe en haría. Y bueno, a mi familia y a los sponsors que siempre están ahí. Y a mucha gente que siempre se queda en el tintero. Salimos a correr y en principio tuvimos unos errores al principio y en la segunda también.
y los intentemos mejorar en la tercera. Se podía mejorar mucho más, pero bueno, contento, muy contento por el tiempo que hice y por el equipo, el gran equipo que tengo. A todo el grandísimo equipo que me sigue, a mis patrocinadores y a mi hermano, sobre todo a mi hermano y a mi gran equipo que tengo. Bueno, venimos a buscarlo, la verdad, realmente que veníamos a buscarlo. Lo malo que la lucha de con Adrián, que él tuvo problemas y demás, al final no salió sin correr mucho. Bueno, tuve unos problemillas en la primera y en la última, solo me valió la primera oficial, pero bueno, ahí está. Pero nada, la verdad que sí, ya somos campeones de Canarias de montaña, muy contentos. ¿Quién no lo iba a decir a principios de año? La verdad que nada, no está en nuestros planes y nada, la subida sabíamos lo tenemos que hacer, era una subida con otro pensamiento a las demás, que tenemos que ir atacando, esta era más de mantener, de hacer bien las cosas y lo hemos hecho segundos. La verdad que felicitar aquí a Iván y ya pensando, como siempre, la próxima. Sí, la verdad que salíamos en la primera un poquito, digamos, con venidos arriba, tenía ganas de probar la barqueta bien, entonces en Güímar fuimos un poquito más precavidos y nos tiramos la barqueta lo que tenía que dar, entonces esto es una subida de mucha velocidad. Creo que también nos pasó un poco de factura en la parte alta ya, son casi 7 kilómetros, la goma degrada mucho, entonces apuré en la frenada un poquitito más de lo que pude y el error de habernos echado fuera en la primera de entreno. Nada, gracias a mi equipo pues nos pusimos a trabajar y decidimos salir en la última porque yo creo que hasta en la primera podíamos haber salido, pero decidimos con tranquilidad relajarnos y salir en la última y puntuar que es lo que necesitamos. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Después de muchos años sin venir a Betancuria, que hemos venido una vez sola con el M3, pues la verdad que no podíamos fallar a todo el pueblo y toda la organización, la verdad que se han volcado, ¿no? Javier de Canarias Team, que nos ha hecho posible poder estar aquí, todo en general, ¿no? Todo un poco, Ernesto, todo, la verdad que ha sido fabuloso, ¿no? La verdad que no a José Cerdeña también nos ha echado una mano, la verdad que había un cúmulo de personas ahí, ¿no? Que nos han echado una mano para poder estar aquí y esto es lo importante, ¿no? Al final nos embarcábamos ayer, sacamos mismo los pasajes y bueno, y veníamos de última hora, ¿no? Esperando que llegaran unas piezas del coche que lo vinimos a hacer, a probar, tipo test y demás, y bueno, la verdad que súper bien, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el campeonato y a ver lo que pasa e intentar siempre ir apostando al máximo, que es lo que queremos. Sobrevolar las huellas de unos dioses muy antiguos. Sueña que giras y giras para encontrar un tesoro que habita escondido dentro de una montaña y que resurges de las cenizas para volver a ser luz. There was an emptiness.
3, 2, 1, va. 40, se pide derecha 3 fondos, 50 y crúa. Con derecha 5 doble, 20. Rasante con izquierda, derecha 5 menos, frena rápido. Para derecha 3, mantén puño por dentro. Con fondo izquierda 2 manos. 40. Parenco izquierda 5. Apoyo increíble, ¿no? El apoyo de la alcaldesa, de todo el ayuntamiento, de toda la afición ha sido enorme y sus palabras. Sigue, te queremos. Felicidades, vete a disfrutar ahora del momento de la llegada. Muchas gracias. Gracias. Bonito reportaje, el del campeón, el del ganador del Rally Senderos de La Palma con el Grupo Rivera, que además también le apoyó, también tuvo su publicidad aquí con nosotros el Grupo Rivera, y queríamos regalarle ese detalle también pues a todos ustedes, que lo disfruten también con ellos. Enseguida vamos a hablar del mundo del karting, porque usted tiene un niño que quiere que algún día sea un piloto, un campeón como Miguel Suárez, pues tiene la oportunidad de pertenecer a la academia que ha organizado Yankar con niños pequeños para enseñarles. Y es muy fácil, contacta con Dimitri Risopoulos y tiene todos los datos. Son muchos los WhatsApp que han llegado ya de quién es el invitado que va a ir al rally de los volcanes en Lanzarote. Enseguida Cristina nos va a decir cierto, algo. Pero sí, antes del WhatsApp, perdona que te corte, porque también nos preguntan por el Facebook. Dice, los que escribimos también y lo vemos a través del Facebook, por ejemplo, Gregorio Carlos dice, claro. Chicos, los que les vemos desde el Facebook también entramos en los sorteos, ¿o no? Pues claro, también claro. Entran en los sorteos. Muy bien, vamos a marcharnos con la Yankar, que ha hecho una academia para sacar pilotos adelante. Y después de ahí, le queremos regalar en la noche de hoy a una familia que queremos mucho, Cristina, que nos lo pasamos genial en el Rally Senderos de La Palma. Coincidimos en el hotel, en la piscina, en el almuerzo, con las niñas, la mujer, la esposa de Jonás Campocha. Y hoy le queremos hacer un regalo a las niñas, así que les mandamos un beso de aquí. Pues sí, a Cintia y a Valeria, que son dos preciosidades de chicas que yo creo que van para reporteras también. ¿Sí? Ahí así lo pueden adivinar por qué estoy diciendo esto. Pues vamos primero con lo del karting y luego ya ese regalo que queremos hacerle a la familia de Jonás Campocha, a su mujer y a sus dos niñas preciosas que compartimos un fin de semana en la isla de La Palma. Primero, si quiere usted un chiquillo, quiere un hijo o una hija que participe en el karting, tome nota de lo que le decimos aquí con Yankar. La Academy Yankar de la isla de Tenerife continúa adelante con la ilusión de formar a más pilotos dentro del mundo del motor. En esta temporada 2021 ya ha puesto en marcha su gran proyecto, una academia para iniciar de forma totalmente segura a todos aquellos que lo deseen en el mundo de las cuatro ruedas.
En esta ocasión, la primera clase ha sido impartida en el circuito del Gran Karting Club de Gran Canaria. Escuchemos a Dimitri Rizopoulos, director de la Academy Jump Kart. Hola, soy Dimitri, el director deportivo del equipo Jump Kart. Bueno, estamos aquí en Las Palmas, en el circuito de Tarajalillo, en el Gran Karting Club de Gran Canaria, que bueno, como hemos tenido unos problemillas en Tenerife, que no podemos entrenar en estos meses de verano, bueno, hemos venido aquí con todo el equipo a seguir los entrenamientos. Estaremos aquí los meses de julio y agosto, y septiembre ya volvemos luego para Tenerife, ¿no? Agradecer a la familia Chicharro que nos ha acogido y que, bueno, nos ha puesto las facilidades para poder entrenar bastantes fines de semana aquí. Y decirles que, bueno, que la academia que teníamos pensado empezar ahora en julio lo vamos a retrasar hasta septiembre, octubre seguramente, y les mantendremos informados. Bueno, porque hasta que lo arreglen, están modificando todo el karting del Parque La Reina, están haciendo varias modificaciones, bueno, están ampliando los boxes, entonces en septiembre, octubre se prevé que ya estará abierto en septiembre, y ya les informaremos cómo empezaremos con la academia. Vinimos aquí con 6 de nuestros 10, tenemos 10 pilotos en el equipo, estamos aquí con 6 de los 10, que los otros 4 vendrán el siguiente sábado. Y bueno, la verdad es que ha sido un día espectacular de entreno y poniéndonos en forma y a punto para la tercera prueba del autonómico, que es aquí en octubre. Jealous, just keep moving on. Feet to the beat, so hot the heat, bringing up the shine. So clean, so fresh, a real good catch. So I might make you mine. Benito Sacramento se han convertido en uno de los equipos más aplaudidos en los rallies de Tenerife, ya que con el coche que participan un 127 han causado gran expectación en las carreteras tinerfeñas, y no solo por su diseño, el cual parece estar hecho de madera, sino por el especial de su conducción y el rugir de su motor. El equipo ha querido visitar la isla de La Palma. Ya estuvieron en el Rally Isla Bonita, pero en esta ocasión han querido participar en la 47 edición del Rally Senderos de La Palma Trofeo SICAR. Valeria y Cintia, hija de Jonás Pérez, más conocido como El Campocha, y su mujer Maggie, son las fan número uno de este piloto tan querido. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar a Jonás Pérez y a Benito Sacramento por su participación en la 47 edición del Rally Senderos de La Palma Trofeo SICAR, con uno de los coches con los que más disfrutan los aficionados en cada curva. ¡Felicidades!
Seguimos adelante en Cronómetro Cero. Espero que estén disfrutando de este programa en la noche de hoy. Estaba mandándole el reportaje ya a Jonás Campocha y quiero decirle y compartirlo con ustedes. Cada vez que subimos algo a la tele, cada vez que sacamos algo en la TDT, en directo, en la noche, automáticamente lo subimos al Facebook o al canal de YouTube de Cronómetro Cero. Por lo tanto, lo tienen fácil. Quieren ver cualquier reportaje, desde que se emite, se lo mandamos ya a los protagonistas. Que quieren ver de nuevo, van al canal de YouTube de Canal 4 y le pueden dar para detrás, incluso al vídeo, aunque esté en directo. Es tremendo lo del canal de YouTube y en alta definición. Cristina, tienes un montón de WhatsApp para regalar el libro. Qué bueno la respuesta. Me recordé ahora cuando trabajaba en Viturbo, en la FM del Norte, que no había otra, y hacíamos concursos así con llamadas, con preguntas, y muchos de ellos pues participaban. Me han encantado todos los WhatsApp que han llegado diciendo el nombre del invitado para llevarse el libro de Melardo Pérez. Enseguida lo decimos a quién se lo vamos a dar. Lo han acertado, sí. Por eso, lo han acertado. Pero dime el podium del... Después hablamos de todo eso. Vale. El podium del Rally de Orense, que siempre es bueno. Tenemos unas imágenes espectaculares, pero queremos estar más en Canarias que en el Campeonato de España, pero ponemos una reseña que siempre nos manda el compañero Jorge desde Cantabria, que sigue el Campeonato de España de Rally. Que el Rally de Orense, hay que decir que fue la 54 edición ya, la que se celebró este pasado fin de semana, y pues el podium quedó así, el tercer clasificado, los terceros clasificados, el tercer equipo fue José Luis Peláez y Rodolfo del Barrio con el Volkswagen Polo GTI R5, el segundo clasificado fue Iván Ares y David Vázquez con el Hyundai i20 R5, y quien ganó fue José Antonio Suárez, el cohete, y Alberto Iglesias con el Skoda Fabia R5. Pues vemos unas imágenes de este Rally de Orense del Campeonato de España. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te está ofreciendo Cronómetro Cero. De inmediato sabemos a quién le vamos a regalar el libro de Melardo Pérez, que han acertado mucho de lo que estaban viendo y han mandado los WhatsApp. Vamos a ver una entrevista con el presidente de la Federación Tinerfeña de Automovilismo. Léeme algunos, los del WhatsApp, digo los del Facebook, luego me lees el resto. Se han quedado muchísimos mensajes por leer en la noche de hoy, no hemos leído mucho. Todos son, como siempre, apuntados para esos sorteos, pero bueno, vamos a leer ya los que dijeron pues quién era el piloto. Si te parece, vamos a adelantar un poquito de donde lo dijimos. Y vamos a leer el del Facebook, por ejemplo, de Gregorio Carlos Suárez, que dice: Nasser Alatilla es el piloto que vendrá, bueno, al rally. Los que han acertado, o sea, que dice. El, sí, sí, o sea, dice, los que son. Pero dice: Nasser Alatilla es el piloto que vendrá al rally de Lanzarote, no Fuerteventura, que escribió Fuerteventura. Yo me conformo con una camiseta de ustedes. Enrique de la Cruz dice: muy buenas imágenes y muy buen programa. Felicidades, chicos. También Conchi Cabello nos manda saludos, saludos de Mario, que también está dándolo todo en el karting, Conchi, pues la de Champion, evidentemente. Pepe dice: muchas gracias y buenas noches desde Tenerife. También Israel González: buenas noches, equipazo, un saludo desde Gran Canaria, de la pareja motera Isra y Fabiola, que los vimos ahí, los conocimos en la subida Día y Sora. Dice: Nasser Alatilla, ese libro es nuestro, un saludo. Y también a través del WhatsApp, pues bueno, Miguel Ángel Quintino, Frederick Martín, Paco Peña, Manolo Martín, Federico Bello desde La Orotava,
Heriberto Pérez también desde Los Alicios en Tenerife, Domingo Delgado desde Tejina. Bueno, todos ellos nos dijeron pues ese nombre. Esperen un poquito para ver para quién es el libro. Nos marchamos a la Federación Tinerfeña de Automovilismo. Francisco Negrín, presidente de la Federación de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife, se ha mostrado muy contento ante las cámaras de Cronómetro Cero tras la gran noticia recibida por parte del Cabildo tinerfeño. Ha querido agradecer al Cabildo Insular de Tenerife el apoyo mostrado un año más al automovilismo de la isla. Y lo ha hecho de una manera especial, pues ha querido dar las gracias por el incremento de la subvención destinada a la federación que él preside, pasando a recibir 60.000 euros por parte del Cabildo a recibir este año 140.000 euros que serán destinados a las pruebas de automovilismo en Tenerife. Sin duda una ayuda fundamental para nuestro deporte, del que muchos se verán beneficiados, ayudando con ello a impulsar el automovilismo en la isla de Tenerife. Pues sí, la verdad que sí. Primero porque hemos sacado, como bien dices, la primera etapa de la temporada y después la noticia que aunque salga pública ahora, haya salido la semana pasada, pues es una cosa que se está trabajando hace ya un montón de tiempo. Y contentos porque el Cabildo, si cabe, ya estaba colaborando con nosotros de muchas maneras y bueno, ahora se ha involucrado más todavía y lo que ya todo el mundo sabe y es público, ¿no? Que el incremento ha sido importantísimo económicamente para las escuderías organizadoras y bueno, súper, súper contento. A los deportistas, evidentemente que les llega de alguna u otra manera. El Cabildo lo que hace esta convocatoria, esta subvención es para organizadores, no es para deportistas, pero con eso que hacen, pues los organizadores no tienen que, o sea, el gasto que van a tener en las pruebas va a ser un gasto que va a ser más asumido por ellos mismos, o sea, el gasto del COVID, lo que se vayan a gastar en montaje de las pruebas lo pueden descontar y eso de alguna u otra manera le llega a los deportistas. Así todos los deportistas tienen también el 20% de las licencias a nivel regional. Las federaciones estamos cubriendo las licencias, por ejemplo, de los cadetes y de los alevines para el karting. De alguna u otra manera les llega, evidentemente. Y con respecto a las inscripciones, pues bueno, las inscripciones se mantienen así hace un montón de años también. Yo creo que ni los organizadores han dicho nada de subir las inscripciones porque con los presupuestos que ellos manejan y con el dinero que les llega de las instituciones como ahora, no les hace falta subir las inscripciones, pero bueno, yo creo que sí les llega. Ya hace años que solo teníamos la federación se encargaba de repartir el dinero entraba en la federación y la federación hacía el reparto correspondiente, pero ya desde, bueno, yo nunca lo he tenido, o sea, llevamos aquí 3 años y nunca hemos hecho ese reparto, ya se perdió hace un par de años por los motivos que fueran y ahora lo que hacen todos los organizadores, entran directamente en una convocatoria, tienen que cumplir unas bases y el trabajo fuerte lo hace realmente el Servicio Administrativo de Deporte, que es por valorar los criterios de puntuación y eso es directamente el Cabildo, nosotros ahí no tenemos nada que hacer. El momento actual de la federación, pues yo creo que está bien, o sea, llevamos 3 años trabajando. Cierto es que no hemos tenido un año completo, solo en 2019, que empezamos a trabajar casi febrero-marzo, que como casi todo el mundo sabe, ganamos las elecciones en diciembre del 2018, pero la federación no la cogimos plenamente en rendimiento hasta marzo o abril del 2019. Ese año es el que podemos valorar, porque el 2020 celebramos pocas pruebas, estuvimos con el estado de alarma, y en el 2021, cuando pensábamos que todo iba a funcionar bien, pues mira, estamos otra vez teniendo que pasar pruebas, suspender pruebas. Pero bueno, económicamente estamos bien, la federación no está mal. Estamos pagando todo lo que lleva el mantenimiento de una federación. Estoy seguro que estamos haciendo grandes cosas sin tener realmente los recursos que habían hace un montón de años. Y bueno, es lo que nos toca vivir. El COVID ha arrasado con todo. La federación somos unos meros para tramitar cosas para el automovilismo. Lo importante son las vidas que se quedan por el camino, las empresas que están cerrando, cualquier trabajador que pierde su trabajo y que no puede practicar nuestro deporte. Yo creo que el COVID ha arrasado con todo. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar a la Federación Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife por su esfuerzo en la lucha constante por nuestro deporte. Felicidades por no bajar el nivel de trabajo ni la profesionalidad. We'll be right back.
La escudería Hierro Sur ya se encuentra trabajando en la vigésima edición de la subida a la cumbre en la isla de Meridiano. El próximo sábado 4 de septiembre del 2021 tienes una cita en la Isla del Hierro para disfrutar de los parajes únicos que te ofrece esta tranquila isla de nuestro archipiélago, con la celebración de la subida a la cumbre. Si eres piloto, contacta con la escudería Hierro Sur, solicita información y sé parte de la vigésima subida a la cumbre. Aprovecha la ocasión para disfrutar de unos días de desconexión en la isla del Meridiano. Si eres aficionado, no lo pienses más y reserva ya tus vacaciones en la Isla del Hierro durante el primer fin de semana del mes de septiembre y disfruta de una de las pruebas de montaña más bonitas de Canarias, la subida a la cumbre. El equipo de Cronómetro Cero estará de vacaciones, pero el próximo 4 de septiembre se traslada a la Isla del Hierro para grabar las mejores imágenes de la vigésima edición de la subida a la cumbre. No te la puedes perder. Calienta motores el rally de tierra más importante de Canarias, valedero para la Copa de España de Rally de Tierra 2021. Les hablamos del rally Isla de los Volcanes en Lanzarote. Los próximos días 6 y 7 de agosto del 2021, el rally Isla de los Volcanes celebra su 23ª edición. Una cita que no te puedes perder, pues reunirá a los mejores pilotos nacionales y canarios que dominan la tierra. Patrocina el Rally Isla de los Volcanes en Lanzarote, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Lanzarote, la Ciudad de Arrecife y Naviera Armas Transmediterránea. Colabora Cronómetro Cero. No lo olvides, visita la Isla de los Volcanes y sé parte del rally de tierra más importante de Canarias. Los próximos días 6 y 7 de agosto nos vemos en Lanzarote. Disfruta de la 23ª edición del Rally Isla de los Volcanes. Fantástico, hemos sacado todo el rutómetro que teníamos preparado la noche de hoy. Nos queda una entrevista con la consejera de Deportes del Cabildo y la directora de Deportes del Cabildo de Tenerife, dándole las gracias en nombre del automovilismo de Tenerife por ese gran cambio de 60.000 a 140.000 euros. Lo veremos la próxima semana, esa entrevista de la consejera de Deportes y la directora de Deportes del Cabildo. Cristina tiene la palabra para quién va a ser el libro. O la mano inocente, que nos lo diga por aquí el compañero mejor, del estudio, pero antes... Mejor, porque yo no quiero comprometerme. Antes, nos quedan 2 minutos para despedirnos y cerrar el programa completo. Vamos a leer algunos de los WhatsApp, son muchísimos los que se me han quedado en el tintero, pero quiero saludar a Delia Ocio Varela, que es desde una fría Buenos Aires. Un saludo y buen programa, que están pasando frío por Buenos Aires en Argentina. Un beso grande, Delia, qué bonito, cuando comenzamos en la radio hace 37 años. Y pues también saludo a, pues, que mandaron hace muchísimo tiempo el WhatsApp, Gerardo Bravo de Laguna en Tamaraceite, Gran Canaria, muchísimo tiempo digo, en hoy, a partir de las 9 de la noche. Darío Regalados de La Victoria, ese gran programa, equipo, un saludo. Jennifer Pérez, Benito García, Carlos Ferrer, nos ves desde Candelaria, Jennifer Pérez y Benito desde Ico del Alto, Miguel Báez desde La Laguna, dice una más, una victoria más en Trofeo 50, en Betancuria, muchas felicidades también para nosotros, pero también para ti, Miguel. José Luis Benítez Fernández de Breña Alta en La Palma, es otro martes más viendo este gran programa de Cronómetro Cero, gracias. Y me quedo con la frase de Manolo Martín de Teror en Gran Canaria, que ya fue el que mandó WhatsApp cuando empezamos. Corre, a decir que si no nos oyen nos ven en Gran Canaria. Que dijo, Nasser Al-Attiyah, el príncipe de Qatar. Muy bien. ¿Un número de qué número a qué número, compañero, me lo dice por el control o viene José aquí y lo chilla? En este caso, del 1 al... no, pues el 61 no puede ser, pero no están diciendo por aquí, porque es del 1 al 48. Es media hora que hace que lo dijimos. Lo dijimos hace media horita, del 1 al 48 sería en este del caso. Del 1 al 48, dime un número por ahí. El 44, dice el compañero, porque es la edad de Clemente, fíjate. Pues se va 44. Para, mira, se queda en Tenerife, en Pino Alto, Fran Hernández. Fran Hernández de Pino Alto, en Tenerife, Fran. Ponte en contacto con nosotros, que te queda cerca de recogerlo en nuestra oficina, en la Florida. O sea, que le queda cerca al que le ha tocado. Gracias a todos por ver este programa, Cristina. Hasta la próxima semana. Me ha encantado el programa de hoy. ¿Sí? Solo nos quedó la entrevista, que la veremos la próxima semana, de la consejera y la directora. Pues sí, la próxima semana más y mejor
Sí puede ser, siempre lo intentamos. Un saludo como siempre a los que nos ven a través del Facebook, que son muchísimos los que nos escriben también por ahí. Un besito muy fuerte a mis chicas del motor, a Claudia, a Cintia, a Valeria, a todos los que nos siguen a través de la pequeña pantalla y nos vemos el martes que viene. Por cierto, fin de semana, Comarca Norte en Gran Canaria con 111 inscritos. Y el slalom en Tinajo, en Lanzarote, que va ahí nuestro compañero con Naviera Arma y con Sicara Lanzarote. José Antonio Trujillo va a comer acá el Rubio. Qué suerte echarse una comida ahí acá. Qué ganas tengo, Rubio. Y esas dos pruebas las traemos aquí la próxima semana y muchas cosas más. Hoy realizó el compañero Clemente junto con José Antonio Trujillo y para nosotros es un placer trabajar aquí, se nota, ¿no? Que estamos a gusto, que nos gusta lo que hacemos y que disfrutamos. Disfruten ahora del cierre como un programa con su rutómetro y con su cierre. Desde Cronómetro Cero, un beso grande para ella, un abrazo para ellos y nos vemos la próxima semana. Si lo tienen a bien, gracias. ¡Mua! Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ha ofrecido Cronómetro Cero.